Sol. Bona nit, quan són exactament les 8 i pràcticament 20 de la vesprada de la nit, pràcticament. Estem així al pavelló municipal de Gandia en un nou partit de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Esta vegada, front a l'IFAC Calpe. S'enfronten ara mateix a dos equips que estan en dinàmiques completament diferents. L'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia ve de dues derrotes consecutives, una en front al Carolines fa escassament una setmana i una altra front al UCAM Múrcia farà pues, 5 dies, dos partits que es van jugar seguits amb molt poc de temps entre ells i després de que l'Units pel Bàsquet Gandia estiguera bueno, al voltant de 3 setmanes parat per la Covid-19, per els positius que van donar alguns dels jugadors de la primera plantilla de Covid-19. Avui, després d'exactament un mes i 2 dies, des de l'última vegada que va haver bàsquet així al pavelló, torna l'Units pel Bàsquet Gandia al pavelló municipal de Gandia, amb Telesafor, com no podia ser d'una altra forma, i ve amb una xicoteta preocupació que té Víctor Rubio, i és el tir de 3. I és que vaig a donar-los una estadística senzilla, però que explica la situació dels dos equips que tenim ara mateix a davant. L'Units pel Bàsquet Gandia és el millor equip de tot el grup en percentatge, almenys, de llançament de 2, mentre que és el pitjor equip de tot el grup en llançament de 3. Per contra, té davant l'IFAC Calpe, líder de la categoria de forma provisional, que té les estadístiques totalment oposades. És el millor equip en llançaments de 3 i el pitjor en llançaments de 2. Això sí, li ha valgut per a tindre 4 victòries i 2 derrotes en aquest inici de temporada, mentre que l'Units pel Bàsquet Gandia porta 3 derrotes i 2 victòries en els 5 partits que porta jugats. Avui tenim per davant una oportunitat d'or d'aconseguir una victòria front a un rival que a principi a final de pretemporada, millor dit, bueno, pues l'Units pel Bàsquet Gandia l'últim partit de pretemporada el va jugar front a ell i el va aconseguir guanyar. Va ser la posta en escena just abans de començar la temporada en este 2020-2021 tan estrany que estem vivint. Al meu costat ja tenim els millors narradors i col·laboradors que podíem trobar en molta diferència així en la Safor. A Santi Roca ja el conegueu més que de sobre. I també està nosaltres César Banyuls i en seguida s'incorporarà també Pau Fuster per a fer d'este partit, ho intentarem almenys, un dels millors partits de la temporada, per què no, no? Buenas tardes a todos. Mira que me gusta este plano, es un plano... Te recuerda algo, ¿eh? Mucho, mucho. Creo que es un plano ochentero. La canasta fija, los balones entrando y saliendo, la musiquita de fondo y el gran Héctor Quiroga narrando baloncesto, años 80. Torneos de Navidad, es baloncesto puro, me encanta. Gracias, compañeros técnicos y de realización y cámaras por esta magnífica... Qué regalo tan hecho. Entradita, me ha encantado. Mira, estoy hasta emocionado. César Banyuls, buenas tardes. Hola, buena vesprada, buena nit. Por primera vez, partido sin público. Yo tenía la sensación de que habíamos ya ofrecido partidos en directo sin público. Es que la pandemia se ha hecho muy larga, ¿eh? Se ha hecho muy... Yo, hoy me han dicho, no, primer partido sin público. Yo digo, no, ya lo hemos hecho. Pero no, es verdad, eran partidos con muy poquito público, con un ambiente muy desangelado, con las gradas enfrente de esta que ven. Plegadas, no, desplegadas y con el aforo limitado. Pero hoy es la primera vez, es verdad, desde que se decretó aquello de no público en instalaciones deportivas, en torneos no profesionales, hasta, dijo la directora general de deportes, hasta que haya público en los partidos profesionales, cosa que de momento parece que aún queda un poquito, vacuna mediante, quizá, ha entrado ya el año 2021. Banyuls, Gandia Calpe, derbi, partido clasicazo. Sí, sí, a mi, a veure, com a entrenador em porta molt bons records, alguns no tan bons, perquè he de reconèixer que a finals dels 90, quan estava Paco Olmos a la banqueta, van tindre aquella fase final així, en la temporada 98-99, ens van eliminar en unes semifinals que ells van després perdre davant de la Palma. I bé, sempre hem estat lluitant a Gandia i Calpe la dècada dels finals dels 90 i dels 2000, no? És un equip que durant èpoques ens ha guanyat sempre i durant èpoques li hem guanyat nosaltres. Recorde partits mítics de no eixir a galtar, espero d'eixos que t'agraden a tu, de dos grades enfrontades, venint així a Gandia també n'hi havia
molta picabaralla entre els aficionats. Bueno, els canxeros d'esos de... Sí, a veure, Calp va tenir una època molt dorada, l'època del 98, 99, hasta el 2007, que va estar Call of Duty, la de, no sé si recordes, Rentacar Victoria, que va ser una presidenta, pues això, de les primeres presidentes que van haver en el món del bàsquet, així en capacitat executiva. Bueno, se m'ocorreixen molts jugadors que han anat i han vingut de Gandia, per exemple, Rafa Granollers va estar en els dos equips, Tony Gonsz, un americà que va entendre també la temporada 97-98. També recordo ara una de Trivial, temporada 76-77. Entrenador-jugador, tic-tac. Tenia molt poquita edat, no me la sé. És un clàssic de Gandia, te dono una pista. Va jugar en el València com a jugador de bàsquet. Uh-huh. Professor d'institut durant molts anys. Don Miguel. Don Miguel Moya. Madre mía, por fin voy a poder decir algo de Don Miguel Moya, que últimamente me tira de las orejas porque no hacemos referencias a él. Y voy a confesar algo. Vi a Miguel Moya, no hace mucho, Miguel Moya... ¿Sí? Profesor del instituto, de profesor también de Gregori Mayans, creo, de Escuelas Pías. Bueno, espérate. Y me lo vi hace además, un tío formidable e historia viva del deporte local, ¿vale? Pero me lo vi hace 4 o 5 días en la cola de un establecimiento. Con una mascarilla, con un tigre dibujado. Claro. Y yo me quedo mirando y digo, vamos a ver, llevo toda mi vida intentando evitar llamarle señor tigre y ahora me viene él con una mascarilla con un felino en la cara, el tío formidable. Recuerdo anécdotas en el instituto de alumnos novatos que llegaban y el primer día le llamaban señor tigre. Un día casi se come a uno, pero en fin, bromas aparte, Miguel Moya efectivamente tiene muchísima historia detrás del baloncesto también. Va a ser entrenador-jugador, la temporada 76-77. Tenim fotos, después te la enseñé, parecía Íñigo de la televisión. Madre mía, ¿y de qué jugaba el Tigre? Bueno, ahora que podemos llamarle Tigre, le voy a estar llamando el Tigre todo el día. Antes no estaba total definido, el Tigre era anotador, un aler, anotador, balón que arribaba él, ¿Fino o estilo del Corral? No, era fino, no era de la rama del Corral, era... No. De sí, la rama del Ibasi. Defensivament no tinc entès que fora un gran defensor, però en canvi sí que tinc entès que era un jugador de fair play. Fino. Mai li ha agradat tigre a la cara. Jo no, però des de que le vi el otro día con una mascarilla, con un tigre en él, te prometo que cada vez que le vea, le voy a decir, pues, nos quitamos las caretas, Miguel. Sí, un saludo, que lo queremos mucho. I ara tinc jo la sort que tiene molt bona relació amb el fill, quasi familiar, i li dic el tigretón. Hombre, és que el hijo... Titan Desert, El hijo és la crema de la crema. Más buena gente imposible. No fa falta que m'ho contes. Però escolteu, esportistes dels bons, sí. Fent Titan Desert, sense parar de córrer... Ojito, bueno, no, sí. Bueno, algo de familia, Bueno, ya le hemos tirado 5 minutos a don Miguel, ja lo llevo bien, Sí, ja ho té bé. Ves que va jugant al cap. Sí. Un segonet, perquè queden escassament 2 minuts per a que comence el partit i jo crec que ja podem desvelar quin és el quintet, almenys, de l'Àngels Vision units pel bàsquet Gandia. Així tenim els 5 jugadors que seran d'inici per part dels de Víctor Rubio, amb el 3, Joan Hernández, amb el número 4 a l'esquena, Alejandro Requena, amb el 2, Jovi Merencio, amb el 38, Dani Muñoz, i l'estrella de l'últim partit, front a Luca Murcia, amb 28 punts increïbles, que al final no van servir per a la victòria, amb el 21, Alejandro Vera. I ja s'ha sentat amb nosaltres, ja ha pogut arribar quasi en extremis, però pot estar per al principi del partit, Pau Fuster. Pau, bona vesprada. Bona vesprada, quasi no arriba. Quasi. Estava entrenant i ha acabat apurat. És el que té ser entrenador de cantera, no? Sí. I em tocava entrenar el 8:30, però mira, he entrat en l'entrenament. Lo primer en la tele. No, he pogut fer-ho tot. Bueno, conta'm, i fa calpe per davant. Queda 1 minut per a que comenci el partit ràpidament. Conta'ns una xicoteta prèvia. Pues és un equip que està entrenat per Iker, és un entrenador molt de caràcter que va imprimir molta intensitat tant en defensa i intentar jugar molt ràpid. En atac no té grans referències interiors excepte Unai, però té un xoc exterior amb molta qualitat, amb uns jugadors que poden jugar en les 3 posicions i amb molts punts. No s'ho pensen a l'arribar i tirar de 3, perquè intenten això, imprimir un ritme molt alt de xoc.
Bueno, és, bàsicament és el que contàvem abans, no? El millor percentatge de tirs de 3 el té ara mateix el Calp i el pitjor percentatge de tir de 2 d'este grup, d'esta conferència EB, precisament també el té el Calp. I per contra, l'Units pel Bàsquet, totalment el contrari. El millor percentatge de tir de 2 el té el de Víctor Rubio i el pitjor de 3 el són els nostres. En el bàsquet modern predomina el percentatge de 3, no és cas casualitat. Avui en dia no pots dominar una competició si no eres capaç de dominar la línia de 6-75. És de veres que si tu mires els dos equips, la diferència física és notable, però també és de veres que n'hi ha dos factors que tenen la balança del Calp. Una, la rapidesa de joc, que és acció, i sobretot aquest tir de 3 que hem estat parlant, i una altra, l'experiència. Són jugadors que porten diversos anys junts, que fins i tot han estat en la primera divisió alguns, molts veterans en la Lliga EVA, veterà, però per contra tenim pràcticament una plantilla novençana a aquesta categoria i amb molt poca experiència, i això, si li sumes que no estan sols des de la línia del perímetre, està passant-li molta factura a un equip que, bueno, que ha vingut a aquesta categoria per ensenyar-se i per a donar-nos més alegries, no en guanya el millor a nivell de classificació, però sí per a les temporades que venen. És que n'hi ha una dada del partit, de l'últim partit de l'Units pel Bàsquet front a Luca Murs, que de 85 punts, soles, d'aixos 85 punts, soles són 4 triples. La resta són tirs de 2 o tirs lliures. No, i que quan el partit estava jugant-se, el Murs se les va colar i nosaltres no vam tindre cap opció de... Vull dir que aixos 4 triples foren durant el partit, no foren els moments calents del partit. Per cert, que abans de que comence, voldria donar una salutació a la penya El Bigotet, que ha portat la seua pancarta per a donar ànims i que conste que ja n'hi ha un jugador este any que s'ha posat el bigotet, com és Jovi Merencio, que fent honor a la penya, pues bueno, ja tenim bigotet per a esta temporada. Era en el seu moment Santa Matilde i este any li toca el torn a Jovi Merencio per aportar eixe bigotet. Bueno, pues ya tenemos a los dos quintetos a punto de arrancar el partido con Joan Crespo, Darío Cazorla, Fabio Astilleros, Unai Berenzertúa y Joaquín Crespo por parte del Calpe. Arranca el partido y Joan Hernández, Merencio, Requena, Muñoz y Vera por parte del Gandia, que ha sido quien se ha hecho con el primer balón para buscar ya el pase interior, buscando la jugada en la pintura. Era Vera, sacado para Jovi Merencio, es Hernández el que se va a levantar para buscar un lanzamiento de dos que no entra, en la pugna por el rebote que finalmente ha acabado capturando Berenzertúa para poner el balón en juego para el conjunto que viste de verde, el Calpe, en un derbi clásico del baloncesto valenciano, del baloncesto autonómico, el intento de tres y primer lanzamiento desde el exterior para que Joaquín Crespo anote los primeros dos puntos para su equipo en este primer minuto de partido. Bueno, pues un poco el que estábamos hablando, ¿no? Bon joc exterior, encara que no siga de tres, bon joc exterior del Calp, que li porta els dos primers punts, Pau. I la primera jugada, nosaltres buscant valor interior, que és una consigna que m'imagina que anem a repetir prou al llarg del partit. Sí, hem de dir també que el Calp concentra molt el tir exterior, molt el percentatge en dos jugadors, és Crespo, tant Joaquín com Juanjo i també Darío Cazorla. Estos són els tres jugadors referència exterior i que, per tant, hem d'estar molt atents per a evitar que ells estiguin còmodes en la pista en el tir de tres. Nou llançament exterior, bueno, Dani Muñoz ha volat per aconseguir este primer rebot del partit. La contra de Dani, la jugada bien perfecta, pero no consiguió anotar. El rebote que cae en manos de Joaquín Crespo para montar la contra. El lanzamiento desde el exterior de Cazorla, Darío Cazorla, que no ha podido anotar. Era Fabio Astilleros finalmente el que buscaba ese lanzamiento y en ataque juega Gandía con Jovi Merencio buscando al jugador franquicia en el juego exterior. Requena, otra vez Merencio. El pase para Joan Hernández, el pase del conjunto gandiense que la saca fuera para Dani Muñoz. Se levanta de tres, no anota, rebaña el aro. El rebote en la rápida transición ofensiva que se tiene que frenar. Astilleros había jugado con Crespo, está otra vez atacando con rapidez en los pases el conjunto alicantino. La acción en la culminación de Darío Cazorla con el propio Berenzertúa para anotar y estamos en 0-4 en estos dos primeros minutos de partido. Sí, muy buen ataque de Calp. Tenéis que estar en zona, Y va a tratar de romperla desde el exterior Jovi Merencio, no ha tocado ni el aro. Seguimos en las mismas en el lanzamiento exterior. Ataca Calpe, tiene que apretar las tuercas el Gandía en defensa para evitar que se marchen a 6 puntos ya a las primeras de cambio. Jugando el conjunto calpino por mediación de Astilleros.
pase en la jugada interior, buscando pase con la derecha, ha intentado robar, pero la recupera el base del Calpe, momentos de imprecisión y el balón finalmente no. Que va a ser para Gandía después de agotar toda la posesión. Y no ha tocado la anella, el lanzamiento de Juanjo Crespo y balón nuestro, toda la posesión. Bueno, pues vamos a ver si podemos, después de casi tres minutos, anotar la primera canasta para Gandía en estos primeros tres minutos de partido, que todavía no ha podido meter el baloncito en ese aro y estrenar su casillero en este desangelado pabellón. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Una de las grandes amenazas de los rivales cuando visitan Gandía, que ha perdido ese factor público que tanto bien le ha hecho en los últimos años. Requena buscando la jugada personal. Por fin anotó Requena esa penetración para buscar los primeros dos puntos, 2-4. Un Alejandro Requena que está en el ranking de anotación, el segon màxim anotador de la categoria, i demostra un poc també per al que va vindre, no? Per a ser un jugador de molts punts de cada partit i amb una mitja anotadora prou alta. Pero ahora sembla más o menos que está con Plinton y Mabore. Pero bueno, mira la bronca que le está tirando también. Acción de 2 más. Sí, de 2 más 1 para una Iberencia Artúa que ha anotado en esa acción clara. Y ahora tiene la oportunidad de aumentar la renta, que está ahora ubicada, ya lo ven ahí, sobreimpresionado, 6-2. Se queda corto el lanzamiento desde el tiro libre. Víctor Molcabre echate en la defensa anterior de Alex Requena. Así ha sido y por eso lo ha sustituido. Ha entrado Clayhan. Lanzamiento desde el lateral. No entra. El rebote de Vera. Pugnando, peleando ahí entre dos rivales. El balón que se iba a perder por la línea de fondo. Pero finalmente ha recuperado para el Calpe. Lo había hecho Joaquín Crespo. Y ahora piden los árbitros que se detenga el partido. Porque estaba tendido sobre el parqué una Iberencia Artúa. Ha rebut una colzada en l'anterior jugada que Vera ha perdut després la pilota i comentant un poc la jugada que ha passat, que ha portat a Requena a la banqueta, és que la veritat és que Requena ofensivament aporta molt els deberes, però defensivament es queda massa clavat en moltes accions i això es veu que és una cosa que ja han parlat, deu de ser una jugada estudiada per l'equip i li ha sentat molt mal que acabara en cistella i falta personal a Víctor Rubio. Evidentment. Bueno, pues per aquest motiu ha sentat Alejandro Requena i sí, en el seu lloc Alan Clayhan, ja saben, el capità del Units pel Bàsquet quan està atacant ara mateix al Calp. Lo hace en el lanzamiento que anota Joaquín Crespo para seguir hurgando en la herida. 2-8, 6 minutos para que acabe este primer cuarto. Ahí está el recién ingresado, el capitán Alan Clayhan, buscando el pase con su compañero Alejandro Vera, que dobla para sacar al lado contrario. Con Joan Hernández, Dani Muñoz, Clayhan va a buscar el semigancho, no ha entrado el palmeo de Vera que beneficia a la contra de Darío Cazorla, que no puede anotar. Vamos a ver quién captura ese rebote. Hay balón para Gandía en esa pugna por hacerse con ese balón en una contraataque. Podría haber acabado con una nueva canasta del Calpe, pero finalmente no ha sido así y hay tiempo muerto. Es mort de Víctor, que evidentment no li agrada la deriva que està tenint el partit. Eixos dos punts en quatre minuts estan indicant-nos que l'equip està molt lluny de saber jugar a lo que hi vol. L'equip, els jugadors, estan tirant la pilota molt a terra, la pilota no circula i en aquesta tirada de pilota a terra no obtenen avantatge. Evidentment el Calp està flotant massa, saben que no van a tirar de primeres y eso es una desventaja muy gran ya només comenzar el partido. Y es una bronca tremenda, sí. La de Víctor Rubio, al que no le gusta nada lo que está viendo en estos primeros compases del partido. No le falta razón, Pau. Sí, Calpe ens està castigant molt invertint el valor i quan arriba el valor a 45 grams posant un bloqueig directe lateral. En totes les jugades no estem sabent defendre-la i ens provoquen o consistella. Si van els dos jugadors al baló en la caiguda o directament en parades i tirs com l'última cistella. Bueno, pues ya indican los árbitros que acaba el tiempo muerto que había solicitado Víctor Rubio. Vamos a ver si surte efecto entre sus hombres que en estos primeros instantes del partido
no está ofreciendo la cara que pretende el técnico. Por cierto, un equipo capaz de perder con estrépito ante un conjunto recién ascendido y capaz de plantarle cara la semana pasada, Marc, a un rival potente. Y en prácticamente tres días, además de los dos partidos frente a Carolina y frente a UCAM Murcia, partidos que no se esperaban estos resultados. Ahí está Jovi para Dani, se levanta, no puede anotar, el rebote de Vera en el reverso, tampoco lo hace, la pugna de nuevo por el rebote ofensivo, otra vez Vera, otra vez error, el rebote rápido para Unai que va a buscar la contra de los suyos, el pase que le cae a Cazorla, ahí está Cazorla conectando otra vez en el ataque con su base, con Crespo, que ha recibido ahí una falta personal, creo que es de Jovi. Si mireu la última acció nostra, que ha estat Dani Muñoz i Vera intentant ficar la cistella, la d'energia que han tingut que gastar ahir i no han aconseguit la cistella, i ells estan aconseguint cistelles massa fàcils que damunt no es reporta ninguna despesa d'energia, és a dir, que estan rentabilitzant molt més els seus atacs que nosaltres. Hay una diferencia, además, clara en la experiencia, en la media de edad de uno y otro equipo. Es algo que tenemos que, con lo que tenemos que lidiar durante todo el año. Ahí está John Hernández, 2-8 en el marcador, jugando el conjunto de Víctor Rubio. Hernández para Vera, hubo falta. Falta personal, intentaba conectar el base del conjunto gandiense con su pivot. Ha habido una falta personal que evita esa acción, pero que permite al conjunto gandiense poner el balón en juego desde la banda. 5 minutos para que acabe el primer cuarto. Clayhan, Jovi Merencio con problemas. Clayhan de nuevo, rodando bien, circulando bien el balón por fuera. No, Hernández la pasa al otro lado. Jovi Merencio se levanta. Vamos a ver ahora sí. Ahora sí, triple de Jovi Merencio. Por fin anotó desde el exterior para acercar a su equipo a 3 puntitos. 5-8, poquito a poco. Juega en ataque el Calpe con Crespo, defendido por Joan Hernández. Busca el pase sobre Darío Cazorla. Con el Clayhan. Ahora con Dani Muñoz en el intercambio de las defensas. Le cae Joaquín Crespo, que se va a levantar otra vez a luchar por el rebote y otra vez para anotar con facilidad. Joaquín Crespo, uno de los jugadores importantes de este equipo. 5-10 en el marcador. Y Bejema, un Víctor Rubio ahí al costat de la banqueta, desesperant-se cada vegada que no agafen un rebot els jugadors del Gandia. Juego deslavazado ahora del Gandia, aunque afortunadamente hubo una falta personal después de ese pase picado sobre Vera que finalmente cayó en Dani Muñoz. En la lucha por el balón, hicieron falta y otra vez balón para Gandia. 5-10, la pose de Víctor Rubio con las dos manitas en el bolsillo y la mirada ahí penetrante lo dice absolutamente todo. Calentito, calentito. Calentito está, efectivamente. Y hemos visto hace unos minutos un típico parón de Víctor en ese tiempo muerto. Clayhan con Jovi, otra vez Clayhan, se va a levantar de tres. Vamos a ver si entra, no, anotó. Rebote para Joaquín Crespo. Ahora empuja la intensidad impresionante y fent dos contra uno. Pero ahora Calpe seguís, ahora pensando en desbloquear rebote. ¿Vale? Volvió a anotar el Calpe. 5-11. Impresiona fort, pero después pasar un bloque per darrere y clavarnos un triple. Hernández. Con Alejandro Vera. Defendido por Unai. Y anotó Vera. Buena acción ahora en ataque de Alejandro Vera, que tiró ahí de fundamentos para sacar en ese 1-1 dos nuevos puntos para su equipo. 7-13. Ahí en de incidir en balón interior. O sea, a Vera o ahora que entrará Oscar. Está Jaime Ibar, se acaba de entrar en la cancha buscando de nuevo la posición de Berenci Artúa. Le cae ese balón en el intento de semigancho de Hortolà. De Joan Hortolà. Y ha habido falta personal en ataque del Calpe. Y hay balón para Gandia, 7-13. Que bueno, no ha empezado bien, pero está ahí a 6 puntitos. De momento no se ha escapado el Calpe. Y Unai Zamora, que también es otro de los reingresados, ingresados en la cancha, que pone el balón en movimiento con Clayhan. Ahora chúbeme en el 2-5. Óscar Hernández.
con vale, Hernández. Estem observant que el Calp està alternant defenses individuals en defensa en zona. Quan claven cistella estan en individual, quan fallen pressionen i arrere fan zona 2-3. Bueno, se le hizo de noche en ataque al Gandia. Ha favorecido ahora esa acción a Calpe. Otra vez Unai buscando la penetración de su compañero que finalmente no pudo anotar. Era Ibars. Y ahora en la salida rápida de Joan Hernández, que frenó Crespo en esa falta que señalan los colegiados. Bueno, y fa un momento, no van a comentar, pero en fet, Víctor Rubio ha fet ese doble cambio. Han eixit tant Jovi Merencio com Dani Muñoz y al parque han comenzado els seus primers minuts del partit tant Unai Zamora com Óscars Hernández. Bueno, quan comença ja, comença una altra vegada el partit després d'este xicotet paró. La tiene Hernández. Torna a la zona 2-3 del Cal. Kleihan con Hernández, buscando una posibilidad en el tiro exterior, aprovechando esa zona. Finalmente la bombita de Hernández que no entra. Pero estem abusant massa del bot i hauríem de menjar més el valor. Ara mateix Joan tenia a Unai Zamora sole. Clar, per això. Crespo, otra vez con Berenci Artúa. Bona defensa de Unai. I balón para Gandia. 7-13, estamos a falta de 2 minutos para que acabe este primer cuarto, en este primer partido sin público en el pabellón municipal de Gandía, en directo, Telesafor, sexta jornada del campeonato de la Liga EVA. Hernández con Kleihan, otra vez amagando la posibilidad de lanzar desde fuera, finalmente al poste bajo con Hernández, con Óscars Hernández, que recibe ahí una falta personal que señalan sobre Joaquín Crespo. Molt justeta, però com veieu ens costa molt atacar la zona, el canviar la ràpida, el bot impedeix que el valor circuli i que arribi al tirador que toca, que sol estar en la part contrària d'on està la pilota, en el costat dèbil. Efectivament, és el que ha passat ara. Joan Hernández li estava demanant el valor a Óscars Hernández. I Unai també estava, Unai també. Joan estava enfadant-se, estava dient, però passa-me-la, dóna-me-la, que estic sols. Però que en la jugada anterior Joan tenia l'opció de passar-la. Efectivament, efectivament. Estem intentant arreglar la guerra en batalles individuals. Ahí está el techo del equipo, intentando estrenar su casillero desde la línea de tiro libre. Ha fallado el primero, vamos a ver si consigue el hispano-brasileño el segundo lanzamiento para reducir la distancia, que está ahora mismo en 6 puntos y que pretende reducir, no lo consigue. El rebote, eso sí, ha sido para Vera, la canasta, menos mal. Finalmente, 2 puntitos para el conjunto gandiense, 9-13. Li faria molt de mal si enviarem el valor als cantons, però no estem fent-ho, volem buscar directament passe interior o penetració. Y el balón no está circulando. Ha fallado Crespo en la penetración. El rebote ha sido para el Gandía. Joan Hernández buscando a Vera. Le cae a Kleihan. Busca ahí un bloqueo de Óscars. Le cae de nuevo a Zamora. El lanzamiento es de 3. Y anota Joan Hernández. El lanzamiento de 3. Para darle prácticamente la vuelta al marcador en este último instante de la primera parte, del primer cuarto, y colocar al Gandía por primera vez desde que ha arrancado el partido a tan solo 1 punto, 12-13, arriba Calpe. Qué diferente es veo Víctor Rubio ahora mateixa del test mort anterior a este, encara que no cree que continúe content, o sea, que estiga content, pero sí que es de ver es que en el anterior estaba molt més efusivo explicando quins eren els problemes del equip en esos primers minuts. Ara, bueno, se li veu un poquet més tranquil i explicant-ho de forma més pausada, no? Així de tot, jo crec que estem veient un inici, Pau o César, un inici de partit, bueno, que no és el que voldria, estic segur, Víctor Rubio, encara que s'hagi maquillat un poquet la cosa amb este 12-13. Bueno, jo, excepte la part que li repercuteix a Requena de la defensa, tots els demés han estat a un nivell físic donant el màxim, no? Quan un equip dona el màxim i no guanya és perquè és un problema de qualitat o de no haver arribat encara a la categoria. En defensa d'aquest equip hem de dir que venen d'on venen de passar una quarantena i la gran majoria d'ells han agarrat la Covid i, per tant, ara potser no és el millor moment per fer valoracions globals. Evidentment, un equip tan jove ja en parlarem. Sí que és de veres que, si ens fixem en les qüestions tècniques i tàctiques, està costant molt el jugar com a equip, és una part que haurà de treballar molt Víctor, i davant tenim el millor problema en l'equip més conjuntat de la categoria, o un dels més conjuntats, perquè ja es coneixen de memòria pràcticament. Així és, i torna a començar el partit després d'este temps mort demanat per l'Unix pel bàsquet. Crespo, con Berenci Artúa,
La penetración, el lanzamiento era una piedra prácticamente. El rebote ha sido para Alejandro Vera. Sale rápido a la contra. Jon Hernández se va a frenar desde la línea de tres. ¡Qué pena! Ese lanzamiento triple que rebañó el aro. Porque estaba prácticamente dentro. Esta es la línea. Era un buen lanzamiento y además sí, sí, una buena opción. Es que estaba una ahí al rebote. Moltes vegades la gent diu, un tir en contraatac de tres es un mal tir. No, si realmente es algo que juegan al rebote, pues qué bien. Qué bien ahora Óscar Hernández, Pau. Se acciona ahí de fundamentos ahí bajo del tablero, aprovechando también su envergadura enorme. No, pero molt bé un any la penetració i doblant-la. Ara estem manejant molt millor el valor i és quan estem clavant. Estem iixint de la pressió també a passes. I, además, defendiendo Pau muy bien y buscando ataques mucho más claros. Ahí está Vera, se levanta de dos, toma, dentro, sí. Dos puntos para Vera. 16-13, el parcial es tremendo del equipo de Víctor Rubio, que le ha volteado absolutamente la situación en estos últimos dos minutos. Quedan seis para que acabe este primer cuarto. Oh, la falta personal clara. Después de una acción en la que trataba de superar a Clayhan. Y ben feta, porque no le ha deixat armar el braç. Eres la cuarta, encara no tindran tirs y, per tant, tan sols tres segons per acabar el quart. Y además a un jugador peligroso como es Darío Cazorla. Yo creo que la salida de Clayhan y la salida también de Unai, pues bueno, ha apretado atrás al equipo. Es a nivel defensivo. Claro. Estén guanyant gracias a eso, a la defensa. Y cuando defiendes, dicen que sueles atacar mejor. Corres más, tienes más capacidad para estar a la pista. Ojo, quedan tres segundos. Saca Calpe. 2-1. No. Qué mal defendido. Qué mal defendida esa última acción. Es una pena porque habíamos hecho las cosas muy bien hasta ese momento y esa última acción ha permitido al Calpe colocarse a un punto. 16-15, acaba el primer cuarto. Lo hubiéramos firmado hace cinco minutos, cuando parecía que se nos había hecho de noche, nada más empezar el partido. Y al final, el equipo de Víctor Rubio, que ha reducido no solo las distancias, sino que se ha puesto por delante en el marcador. Víctor, molt cabrechat en Unai, perquè sobremarcat más a la línia de passe, un error que que moltes voltes efectua. I li han fet tot una porta enrere i també és culpa dels altres perquè no estaven en l'ajuda. De totes maneres, els errors per excessos, jo com a entrenador sempre els ha infravalorat. Vull dir que quan uno s'equivoca perquè tracta de donar el màxim i no està ben col·locat, és un error, però evidentment el que acaba de dir Pau té raó, per això estan les ajudes. Si el sobreexceso és todos los días, com Arturo Vidal, ayer, por ejemplo, pues entonces sí, sale contento en rueda de prensa y dice que ha matado a su equipo. Estoy hablando de fútbol, César. ¿Qué me miras con cara? ¿Arturo Vidal? ¿Ese que juega en el Carolinas? No. Juega en el Inter. Pensaba que era un chor de tenis. Yo sé que no, ni idea, vamos. Sé que ni idea. No, me hubiera gustado que los espectadores hubieran visto la cara de César Bañuls. Como quieren decir, no lo tengo registrado, Arturo Vidal. A la que poch, es un, clave la cuña. ¿Es un escolta este? No, pues Arturo Vidal, que ayer se pasó de exceso que tú dices. Y hizo una tontería y le sacaron roja. Ah, bueno. Y ganó el Madrid. ese puntito final tenías que decirlo, ¿eh? No, yo digo, yo así, es que así, me gusta estar. Mira el director deportivo cómo está ahí controlando los resultados. Intentan buscar. Un tío, Gomar, perdóname, que bueno, ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿eh? Pero qué poco valorado está y qué trabajo. Su puesto, me refiero. Y qué trabajazo hace. Lo he visto hace media hora poniendo y quitando publicidades aquí. Tú sabrás del tema, ¿no? Sí, un poco. Bueno, sé por experiencia, no porque sepa más que nadie, pero es un puesto bastante sufrido. Si guaña el equipo es el entrenador, si pierdes el director. Eres tú, el entrenador o los jugadores, y si pierdes eres tú. Bueno, es él, que ha planificado de pena. Perdón, que voy a ponerme en la parte seria. Perdoneu-me la talla de rollo, però ja estan les estadístiques actualitzades amb 6 punts de Vera, amb 3 de Jovi, amb 3 de Jon Hernández, que són els jugadors més destacats d'este primer quart per part de l'Units pel Bàsquet Gandia. Ha puesto el balón en juego Joaquín Crespo, buscando a su base, Joan Crespo. Juega en ataque el Calpe. Estamos en directo, es jueves y estamos en directo en el pabellón municipal de Gandia, en un día así, chunguetti. No nos gusta ver el pabellón como está, que está vacío. Y no se acaba así, porque el dissabte tornem. Bueno, lo bueno que tiene esta situación es que está Telesafón en directo y os lo puede contar. Estáis en casita, tranquilitos, no estáis pasando frío, porque aquí hace un poquito de frío. Buena acción ahora de Óscar Hernández.
que vuelve a colocar tres puntos arriba a su equipo. Digo que aquí hace frescoreta, estáis en casa tranquilitos, ahí con la estufita, gratis, sin tener que pagar a ninguna plataforma, comiéndose el bocata, qué bien estáis. Y aquí estamos para contarlo. Gana Gandía, Clayhan a la contra por el carril central. Vamos a ver qué hace, se levanta el holandés errante para anotar. Qué bonito Clayhan. 19-15, 20-15, perdón, para Gandía, que consigue la máxima ventaja desde que ha arrancado este partido, cuando tan solo llevamos un minuto del segundo cuarto, señores. Y atenta a la discusión entre el entrenador del Calp y el árbitro, porque es de ver que este me aprieta molt, molt en las penetraciones del Calp. Es lo que hay. Y que pues, está, no, está, no ho té clar, que no haya sido falta la última acción de Dani Muñoz. Bueno, aceptamos, Barco. Pero lo que hay. ¿Sí o no? No, nosaltres hem d'anar a aquest nivell, no podem deixar de defensar al màxim, encara que en alguna ocasió se mos en vaig amb una falta. Cazorla, que buscó el caminito del rey para anotar, ese caminito que le dejaron los jugadores de Gandía, que de vez en cuando se van de la defensa, de vez en cuando dejan ahí, pues eso, tienen como lapsus, como ausencias. Clayhan, bonito el pase para Hernández, pero no efectivo. Ha sido Crespo quien ha capturado el balón, esa mano, qué buena era. A ver a quién le cae la pelota, al más listo de la clase, a Clayhan otra vez por el carril central, 1-2, arriba, no anota, ¿quién se hará con el balón? El Calpe con Crespo, que salía rápido, y Clayhan que protesta, pero le pitan falta. Clayhan está un poco sobreexcitado. Sí, sí. ¿Otra vuelta? Es posible que vaya a la banqueta. ¿Sí? Ahora mate, entra Jovi. Bueno, no hacen mal. La segunda tasca defensiva ha sido buena y, por tanto, correcta la aportación de Clayhan. Muy bien. Ha hecho su trabajo, ha dinamitado el partido y ahora, cuando ya se pasa un poquito de castaño oscuro, al banquillo, relax, un poquito de agua y toallita al hombro y ya saldrá más adelante. Pero de momento el partido lo tenemos ahí, 20-17 en el marcador. Y vamos a ver hacia dónde va este partido que pertenece a la sexta jornada y que os estamos ofreciendo en directo en Telesafor, como todos los que juegue el Angels Vision este año en casa. No ha anotado el Calpe. El rebote para Dani Muñoz. Ahí está rebasando la divisoria, buscando un compañero. Lo hace con Joan Hernández. Ahí está de nuevo conectando con Dani Muñoz. Otra vez Joan Hernández. El bloqueo de Oscar. Y la falta personal que recibe el base del conjunto gandiense. Y no han comentado que Will Joan es el único base que tenía. Sí, Sergi Bordes está fuera. Sí. Efectivamente, ya saben, per ese problema amb la COVID. Pero que esperen que recupere pronto. Ahí está Jovi, otra vez se levanta de tres. No ha anotado, una de cal, una de arena. Para Jovi Merencio. Crespo. Arriba jugando Calpe con Astilleros. Otra vez el otro Crespo, va a buscar la penetración interior, se tiene que frenar, pero se levanta con mano derecha para anotar fácil, bien. Dos puntitos para el Calpe, que se pone a uno, 20-19, toma y daca entre dos rivales enconados del baloncesto valenciano. Hernández para Jovi, 1-2, arriba, se sale, pero pelea muy bien como un jabato para capturar el rebote ofensivo. Joan Hernández se va a levantar de dos, a ver si ahora entra, sí. Buena jugada, bien hecho. Por parte del base gandiense, anotó de dos, le hicieron falta y puede ser, César, jugada de tres puntos. Esperem que Joan Hernández clave el tir lliure. Estem veient que estem dominant molt, molt el rebot. Tal vegada algunes errades en defensa no fan que la renda siga més gran, però és de veres que el domini físic, el que és dins, és nostre. És que tenemos que decir, no anota, rebotea Crespo para el Calpe y busca rápidamente la contra. Decía que nos superan en experiencia, pero en centímetros la diferencia es clara. Sus pivots apenas rebasan el metro 90. Metro 90, 1,89, en fin, 1,96, el más alto. Y nosotros tenemos ahí dos torres en el juego interior y creo que está intentando que coincidan en ocasiones el técnico gandiense para que la superioridad sea más manifiesta, como ahora en el rebote de Dani, pero que no consiguió anotar. Crespo rebotea. Dani está para que ataque su equipo. Dani está haciendo una gran labor en el rebote ofensivo, pero no está consiguiendo finalizar esa acción. Ha ingresado en cancha Roberto Palomo, que fue quien armó ese contraataque que acabó en canasta para los dos patitos. 22-22. Un año de felicidad, dicen. Jovi Merencio,
no anotó en ese medio gancho, fallón en ataque, unos y otros, aunque finalmente el balón cae para Calpe. Crespo va a buscar la penetración, recibe ahí un manotazo claro, yo creo, de Dani. Si ha baixat el braç, si l'haverà tingut dalt, probablement no l'haverà pitada. Bueno, pues le han pitado falta, evitó la canasta, pero sí que creo que van a haber dos tiros, ¿no? Sí, 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 es una acción clara de tiro. Una acción clara de lanzamiento y, por lo tanto, dos tiros para Calpe y cambio Marc en el Gandia. Sí, Óscar Hernández, que precisament ara mateixa Víctor estava recriminant-li l'última jugada en atac de l'Units pel Bàsquet Gandia, bueno, se n'ix i, efectivament, com podem observar, bueno, Víctor continua explicant-li el que estava fent mal i en el seu lloc ha entrat una vegada més Alejandro Vera. Ara és que ell, Óscar, si es fa la comparança amb Vera, ells perdem molt, perquè, clar, Vera és un altre perfil de jugador, molt més físic, molt més intens. Óscar, evidentment, va ser un 5 molt diferent a Vera i, clar, en aquestes accions defensives ho té mal. Bueno, però d'això se trata, tenir diferents perfils. No, no? És molt jove, Óscar és pràcticament un júnior, però... és un jugador que acaba d'eixir de la categoria júnior. En los tiros libres, ahí va el primero, anota. Calpa s'ha hagut atacar la defensa de bloques directe de Óscar en les penetracions. Claro, ahí perdemos velocidad, perdemos capacidad de despencharnos. Va Crespo con el segundo, 6-20 para que acabe este segundo cuarto, 22-23, falla el rebote para Dani Muñoz, que busca Joan Hernández. Defendido por Crespo, rebasa la divisoria Hernández. Tiene cerquita a Dani Muñoz, acude Vera, que es quien recibe ahora, defendido por Unai Berenzi Artúa. Ahí está Vera botando con la izquierda, se hizo un poquito el lío ahí, pero finalmente la sacó para Zamora. Zamora con Jovi Merencio, bordeando el lanzamiento de tres. Vera amaga, tira de dos, pumba. Para adentro Alejandro Vera, qué bonito, qué bueno. Ese lanzamiento de dos, fino, estiloso, para anotar y colocar el 24-23. Lanzamiento de media distancia, ¿no, César? Sí, curta, ¿eh? ¿No? Podría ser más curta que mitja. Bueno. Pues tú, con tal de llevarme la contra... Estaba chafando la zona. Si, eso le digo, si a un jugador que chafa la zona le doy mitja distancia... Yo le digo media distancia a lo que me parece. Quiero decir, vale, ¿sí o no, Marc? No está medido. Vale, bueno, sí. No sé, te lo puedo acertar. Gracias, gracias, querido. Siempre te quise. ¿Estaba pisando la zona? ¿En serio? Sí, sí. Bueno, entonces no es media distancia. Bueno, ahí la tiene Zamora. Ese también no anota. Le dio en la base del aro. Rebote. Muy bien, Alejandro Vera. Medio ganchito y... Buena, para adentro. Estem machacant-los en el rebot ofensiu. Sí, senyor. És poc l'avantatge, realment, perquè, clar, aquest equip, quan arriba a la tap, pues, obté punts fàcils, tirs de tres, però realment lo que és el domini físic és nostre, tant en defensa com en el rebot. Pues eso, la tiene el Calpe, ahí está el equipo que viste de verde, buscando remontar la línea de fondo y sacar para la anotación de Roberto Palomo. Estem arribant tard a les ajudes, nosaltres. Va. Parlaves del rebot ofensiu, 8 rebots porta en total Alejandro Vera, dels quals 5 són en atac, eh? O sigui, 5 són ofensius, volia dir. Joan de 3, dentro. Anota Joan Hernández de 3. Coloca al equipo con ventaja de 2 puntos, 29-27. Y por lo menos está funcionando en ocasiones el triple, aunque ahora responde Crespo y lo hace también acertando. Más rápido, Jovi a un anyum de ell, no pot ser. Anotó Crespo en el lanzamiento exterior para colocar otra vez a su equipo arriba, 29-30. Ahí haciendo malabarismos Joan Hernández después de la caída. El reverso de Zamora y los pasos en ese reverso trastrabillado que le hizo perder la posesión de balón a Gandia. Hay cambio, Marc. Efectivamente, ahí sí da la mateixa de nou al parquet. Alan Clayhan, ya saben, el jove capità de l'Units pel Bàsquet Gandia, jove però que és el més experimentat en quant a edat. Ja ha eixit del terreny de joc Unai Zamora, que bueno, també s'ha desplegat físicament i bueno, toca bueno, també aquests minutets. Ha anat a la banqueta per lo mateix que ha anat a Clenham, no? Ells es buiden i arriben un moment que físicament ja no estan i prenen males decisions en atac, no? És molt paregut la decisió que ha pres Víctor en Unai que anteriorment en Alan. Roberto Palomo, que vuelve a anotar otra vez en ese lanzamiento fácil para ampliar la renta. 29-32 para el Calpe. Estamos en directo, es jueves, 3:35 para llegar al descanso. Sexta jornada de la Liga EVA que ofrecemos en directo en Telesafor. Ha perdido en ataque Gandía, la tiene Roberto Palomo. Le hizo falta Jovi para evitar esa salida rápida de balón.
falta personal que favorece al conjunto calpino. Eixa falta és d'inexperiència d'equip inexpert, perquè no pots regalar tan pronte quan encara té molts metres i l'equip no estava despenjat, ni hi havia ajuda darrere. I vuelve Zamora a la cancha. Sí, se retira Dani. Dani estava demanant el canvi, no sé si per un col, pareix en la cuixa. Sí. No sé si és golpe, si és contractura, però se... No sé si dir-ho, però l'hora què és, Santi, bocadillo. Bocadillo, se duele de un golpe o de algo ahí en el cuádriceps y ahí está Núria Sanfélix, fenomenal profesional, poniéndose en manos a la obra para recuperar al ala pívot del conjunto gandiense. Ataca el Calpe, defiende Gandía. Ahí está Roberto Palomo, el pase de Berenciartú a interior, arriba, para una muy, muy, muy buena acción individual de Jaime Ibars, que coloca el 29-34, 5 arriba para el Calpe, que ha vuelto a rehacerse en este partido después de la reacción de Gandía. John Hernández se levanta para 3. Otra vez lo escupe el aro, otra vez rebote para Venencia Artúa, otra vez Roberto Palomo, rápido arriba y el taponazo de Jovi, buena defensa, cuando parecía una acción clara de anotación del conjunto alicantino. En defensa estem arribant en tard a tot, reaccionem sempre un segon tard a totes les accions. Y Dani Muñoz, que se retira del vestuario con Núria, porque parece que no va a volver, por lo menos hasta el descanso. Me imagino que van a intentar ahí, en camilla en mano, en recuperar a el jugador para la segunda parte. Y un dato, yo creo que demostra también un poco una de las cuestiones que siempre hemos hablado de Víctor Rullo. Ha sido cambiar a Alejandro Requena al minut del primer quart, estem a punt d'acabar el segon i no ha tornat a entrar. És més, veia un moment, estava mirant la banqueta de l'Unispel Bàsquet Gandia i se li veia Alejandro Requena molt enfadat agarrant la sudadera i posant-se-la perquè considera que a lo millor és excessiu el càstig que està rebent el jugador jove de l'Unispel Bàsquet. Això ja cadascú. No, dic el que crec que ell opinarà. Entrem un poc en el llibre de cada entrenador i que n'hi ha que respectar. Això és probablement algo que vindrà de la setmana i que, ahí està. Que bien me viene el pelo. El libro de cada entrenador. ¿Sabéis que Víctor Rubio ha hecho un libro? Ojito, cuidado, ¿eh? Ojito, este tío es capaz... ¿Cómo? Siempre preparado. Sí, siempre preparado. Es capaz de, a mí no deja de sorprenderme, es un tío formidable en lo personal, pero también un tío emprendedor, un tío que siempre está buscando nuevos retos, nuevos objetivos. Es un ejemplo, es un espejo donde mirarse. Muchas veces por la mañana me levanto y digo, ¿qué haría Víctor Rubio con el marrón que tengo hoy? Y entonces me concentro. En el llibre estará. Y, efectivamente. Y seguro que sí. El llibre es un Víctor Rubio nuet, podríem dir, no de forma literal. Y se demostra a sí mateixa en ese llibre, sin a qué. Bueno, que ya saben, compreu-lo tots. El lleixirem. Un tío magnífico. Obligado cumplimiento. I damunt vos el dedica, si vols, ¿eh? Ah, y gratis. Espera, la dedicatòria, el de comprar-lo o no. O comprar-lo, comprar-lo. Bueno, se puede adquirir el libro en las librerías, por ejemplo, en Ambra, por decir una librería que se me ocurra. O enviándole un WhatsApp a Víctor. O a través de las redes sociales de Víctor Rubio, Starlich. Starlik, yo es que con la CH tengo mis problemas. Marc, Ausesmarch. Això és perquè parles poc valencià, també. Estàs molt perdut, tu, eh? Dejadme tranquilo con mis cosas. Me van a caer muchas después de lo que acabo de decir. Lo sé. Merencio, con Clayhan. Está jugando Hernández, le defiende Palomo. Sale Merencio Artúa, le cae a Zamora, que estaba solo, pero no anota. Vera, tabla, tampoco. Un altre rebote ofensivo de Vera. Sí, no rentabilicen. Eso iba a decir, si cogemos rebotes y no acaba en canasta, mal asunto, mal negocio. 29-34, Merencio Artúa, defendido por Vera, que ha salido de su zona de influencia. Otra vez pase picado para la acción ofensiva y la falta creo que ha sido de Jovi, ¿no? Pero una otra puerta en rere que es Menchem, ¿eh? Jovi se empleó ahí con contundencia para evitar la anotación de Ibars. Tercera. Que tiene... Es que moltes voltes, si vols defensar bé els tirs, passen aquestes coses, no? Que les portes enrere, està la gent molt pegada, no n'hi ha ajuda del costat de l'ajuda i... Bueno, ja ens ha passat diverses voltes, és que ho hem de rectificar. Menos mal que no anota el primer lanzamiento Jaime Ibars, que puede colocar a su equipo otra vez a 6 puntos, que es la máxima ventaja, si no me equivoco y no estoy errado. Y lo consigue, 29-35, 6 puntos arriba. Hay movimiento en los banquillos, Marc. Víctor perdona a Alejandro Requena ese error inicial del partido y le torna a donar minutos, que entra al parque
per Jovi Merencio. Bueno, pues tenemos más dinamita en el ataque, menos fortaleza en la defensa. No se puede tener todo en esta vida. Hernández, defendido por Palomo. Zamora, otra vez Hernández, busca la penetración. A tabla, se quedó cortita y finalmente consiguió anotar ese balón para colocar el 31-35. Ataca Calpe, lo hace con Palomo, defendido por Joan Hernández. Busca el movimiento de sus compañeros, lo hace finalmente conectando con Ibars. Mejor ahora Alex Requena en la defensa. Merencia Artúa, el reverso, no anota, el rebote es para Gandía, le cae a Hernández. Levanta la cabeza para ver a quién darle un pase. Queda un minuto para que acabe este cuarto. Ahí está el base del conjunto gandiense, buscando un compañero. Lo consigue con Requena, 1-2, la saca fuera para Clayhan, se levanta para anotar. Era finalmente Zamora. Teníamos visión ahí en ese lateral. Anota Zamora para colocar a su equipo a tan solo un punto después de ese triple, 34-35, y estamos como en el primer cuarto. Habíamos dejado ir al Calpe a 6 puntos y vamos a plantarnos en el último minuto a tan solo uno. Hay tiempo muerto. Entiendo, Marc, que del Calpe, ¿no? Efectivamente, ha sido el Calpe el que ha visto la situación ahora mateixa de lo que estaba pasando, esa remontada, xicoteta remontada de l'Unix pel Basque Gandia, y ha dit, anem a parar, anem a respirar i anem a jugar este últim minut. A veure si un poquet millor. Nosaltres esperem que no, i quin plano més espectacular estem tenint ara en les pantalles de les Afores. Aquest valor amb el que esperem aconseguisca la victòria. Un minut queda per a que acabi esta primera meitat. César, Pau... Jo vaig a la mania meua. A Alex Requena el necessitem per a guanyar a este equip, perquè és el jugador de més talent i el que millor veu les coses ofensivament. L'assistència que acaba de... Ara acaba de... És la primera vegada que penetrant un jugador doble, sí, en tot el que portem de partit, quasi tots han volgut acabar sense donar-se compte qui era la millor opció. I bueno, és de veres que darrere ha tingut els seus problemes, que Víctor li ha penalitzat de forma clara, i anem a veure si som capaços de que Àlex Vera i Àlex Requena, que són els dos jugadors que estan dominant, que poden dominar tant interior com exteriorment, són els que ens guien cap a la victòria. Efectivament, un minut queda i sembla que comença ja una altra vegada el que resta d'esta primera meitat, 59 segons exactament. Santi, un minutito i ja lo tenemos. Un minuto, nos vamos al descanso. Son dos, tres posesiones. Vamos a ver hasta dónde agotan cada una de ellas los dos equipos. Estamos en 34-35, un puntito arriba Calpe. Importante irse con un marcador ahí arregladito al descanso por aquello de la moral. No anota el Calpe. Muy bien, empezamos bien. Este último minuto, Hernández contraataque, carril central, va rápido, pone la directa, se tiene que frenar. Saca fuera el balón para Requena. Le cae a Clayhan. Ahí está Alan. Y el lanzamiento de Alejandro Vera, que siempre está para poner una solución. 36-35, 24 segundos y la falta de Requena, creo que es. Ajá. Que ahora sí se empleó en defensa para frenar el ataque del equipo rival. Quedan 23 segundos. ¿Es possible que Vera ja hagi arribat al doble-doble en punts i rebots? Estarà proper. Sí, no, està arribat, està molt, molt prop. Vaig a confirmar-te-ho immediatament. 10 punts i 9 rebots. Estarà ahí. Serà 12, no? Apuntet està. Ibars en el lanzamiento, vuelve a fallar el lanzamiento desde los tiros libres, 36-35. Podría empatar el partido y tendría una opción, imagino, hasta el último instante de este cuarto, el equipo gandiense. Anota Ibars, nos vamos a cambio en el Calpe. Se va, creo que es Palomo. Ells ara no tenen faltes, per tant, es falta tres faltes per a estir. Suposa que s'emplearan molt a fons per a no deixar-nos arribar a fer ningú tir. Ese es Vera. Balón para Hernández, 20 segundos. Rebasa ràpidament Hernández la divisòria para plantear bien este ataque. Ahí está buscando a Vera. El reverso de Vera, el medio gancho, se queda corto, hay un palmeo, le cae a Hernández. Quedan 8 segundos en cara. Quedan 6, arriba ese lanzamiento y anota Hernández, quedan 3 segundos. Ahora habrá que defender, chicos. Se falta. Ahí está el lanzamiento a la remanguille in extremis de Ibars, que no va bien encaminado, que no entra. Y fíjense cómo acaba el partido en la primera parte. 39-36, ¿quién lo iba a decir? 3 arriba para Gandía, que a base de arreones está por delante en el marcador.
Efectivament, 3 punts per davant del Calp en este final de la primera meitat, quan els jugadors ja comencen a replegar-se i anar-se'n als vestuaris per analitzar tot el que ha passat i per parlar del que volen que passi. I entre els jugadors de l'Units pel Bàsquet, bueno, en anotació destaquen 2, Joan Hernández amb 10 punts, Alejandro Vera amb 12, i evidentment parlàvem d'eixa faceta rebotejadora amb 9 rebots per part d'Alejandro Vera. Està a puntet d'aconseguir eixe doble-doble del partit. I per cert, cap també destacar diverses coses. Una, els 20 minuts que ha jugat Joan Hernández, no ha descansat ni un sol segon en tota la primera meitat. Obviamente. Ha aconseguit 6 rebots. No tiene recambio. No tiene recambio, está claro. Y Álvaro Albaladejo, que podría hacer medio de recambio, lleva 3 setmanes sin entrenar. També ha aconseguit 6 rebots Joan Hernández. Bueno, jo crec que per ara el jugador més destacat amb 13 punts. Jo crec que el millor que podem fer ara mateixa és prendre'ns un respir, beure un poquet d'aigua, respirar un poquet, com dic, i anar-nos-en al descans. Tornem en uns minuts. Quan queden escassament 2 minuts per a començar la segona meitat, tornem, sí, a Telesafor, a la televisió ara més que mai, la televisió de l'esport per a tots vosaltres, per a portar-los a les vostres cases, tot l'esport. A les cases, ahí estaríem nosaltres, en les cases. Estaríem molt bé, la veritat que la gent està més content que ningú, però bueno, la vostra família estarà mirant molt des de casa segur. Jo he tingut que demanar permís, el meu fill m'ha dit, papà, per favor, envia'm una abraçada o no el deixa anar, i jo, bé, però diu, a la mamà i a la tata no, que tenen vergonya. A la mamà i a Marina no els enviem una abraçada, però a Lluïset, que són dos... Del básquet, pues les envíen una cosa. ¿Sabéis la de gente que os está viendo en casa diciendo y nosotros queremos estar ahí, vosotros? Es de veres. ¿Será posible? Sí. Así es el ser humano. Sí, sí. Siempre queremos lo que no tenemos. Bueno, sí. Lo que no tenemos. No tan fangue. Sí. Hoy estoy espeso, pero vamos, a nivel Dios. Bueno, pues una fuerte abrazada a Marina. A Lluïset. Y a Miguel Moya. O el Tigre. Estamos abusando del mal nom. Estem abusant del mal nom. No ho han dit mai. Ara, com ja està jubilat, ja no m'ho pots suspendre, no? Efectivament. També te digo una cosa, Él deja que le llamen así quien él quiere. Un respeto. Bueno, pues tú el deixarás, yo... Yo no lo sé, a lo mejor la persona que lo ve no me habla. Ella era legiero y yo era del Dino, no cree que en deixara, ¿no? Sí, era muy legiero, sí. Y tú muy del Dinos. Y molt. I no se t'ha quitat? No. Anna, s'agreuja en el pas dels anys. És més, ve que el verd del Calvin pensa que és el Dinos d'antes. Dinos, que gran supermercat, eh? Uau! Eres muy... Estàs ja... Ochentero, no? Muy ochentero. Agárrate tú. Si has sido... No, digo yo. Estoy hablando por mí. Digo que eres muy ochentero si has ido a comprar el Dinos. O te han llevado a comprar el Dinos. I su mesa. És su mesa. Pau i jo... O el AO 2000. ¿Te suena ese? No tant. Ahí me mandaba mi madre a comprar pollo. Pau i jo no sabemos lo que es el Dinos. No, no había un escudo. Ho sabem, pero no lo han conegut. Este comentario, Omar, que está fuera de lugar. Por tu parte, es decir, no, y punto. Y ya está. Santi, los años pasan. Hombre, no, ya, ¿qué te crees? ¿A ti no te van a pasar, querido? Me van a pasar. Te van a caer como losas. Díselo, César. Y lo veremos. Y lo veremos. Y estaremos ahí para recordártelo. Bueno, empieza la segunda parte. Muy bien, chicos. Empieza la segunda parte de este partido y lo hace atacando Gandía, Dani Muñoz, que veíamos salir del vestuario sonriente a Nuria Sanfélix, la fisioterapeuta del equipo, y eso era que había recuperado a Dani, y efectivamente lo ha recuperado tan bien que ha anotado la primera canasta para su equipo. 41-36, estamos en el tercer cuarto. Ataca Calpe.
Sí, la verdad que li hem pogut preguntar quan passava per així com estava Dani i ha dit que estava molt millor. Bueno, i per la muestra un botó, que sol dir-se. El lanzamiento de Astilleros que no entró, ahora sí. Ha anotado el Calpe, que reduce distancias. No estuvo ahí listo el Gandía para cerrar el rebote después de ese primer lanzamiento errático. Y ahora se tiene que secar la pista para que no haya ningún resbalón. Y ponga el balón en juego otra vez el equipo. Vera, que está siendo seguramente el mejor del partido, uno de los mejores del partido. ¿Qué pasó, César? Falta sobre Joan, pero que es que ya la segunda que li trau a Juanjo Crespo, molt llest ha estat ell, Joan, pegant-se a ell, i les dues faltes que té les ha tret per això, perquè Joan sap fer-ho. No sé, a ver si se tienen que arrepentir de esa faltita. Hernández, levanta la cabecita, ahí está, buscando a Zamora. El pase al lado contrario para Requena. Amaga el lanzamiento. Busca la penetración. La tiene que sacar para Kleijan. Anota Kleijan. Qué bien. Es Unai. Pero torna a repetir que Ale Requena ha tornat a fer lo mateix que s'ha fet. Entrar hasta el cor de la zona i doblar-la. Per a que un company clave el triple. I ara s'havia col·locat molt bé tallant en la línia de passe i jo crec que és un error arbitral. No era. Per cert, César, tens un familiar també així en el pavelló. Sí, el niño Mopa. Un dels dos niños Mopa és el meu nebot. També jugador de bàsquet. Una altra de les estrelles de l'afició, quan pot entrar l'afició així. Sí, el bigoter sempre es claven en ell, el niño Mopa. Crespo se lo hizo el todo, però no anotó, ha reboteado Vera. Hay verdaderas... bueno, hay dinamita ahí abajo, ¿eh? Hay mucha pólvora ahí abajo de los tableros ahora en la entrega de captura. Ni hay reparto. Pero al final se los está llevando todas Vera, la verdad. Ahora ya sí que Vera arriba está el doble-doble. John Hernández, jugador importante de este equipo para Vera. Se la va a jugar, punto resbalar, otra vez para Hernández. Remonta a la línea de fondo, de nuevo Vera, le meten ahí un gorrazo. Había falta sobre Requena. Creo que es Crespo. Pues sería la tercera. Otra vez falta, que en un momento se ha colocado efectivamente con esas tres faltas. Y anirá a la banqueta Crespo, pero esa tercera falta. Santi, hay tres Crespos en el equipo. Y me están matando. Tres Crespo y tienes bastantes probabilidades de acertar. Sí, pero me están volviendo loco, de verdad. Entre eso, y que no distingo a Zamora de Kleijan y uno Moreno. Y el otro rubio. Tenemos un patrocinador que es Óptica Lía Vélez. Opticalia, Vélez. Que mañana me presento allí como un clavo, porque tengo las gafas, pero no veo. No veo bien. ¿Quién es ese? Unai. Muy bien. Otro rebote en ataque, Dani Muñoz. Dani Muñoz, este es John Hernández. La pasa por entre las piernas, se levanta de tres, no anota. Y el rebote de Dani, pero tampoco, otra vez. Otro rebote ofensivo que no acaba en canasta. Palomo, carril central, se tiene que frenar por la defensa de Requena. La saca fuera, es Crespo. Jugando en el exterior, ahora para Unai, que se gira, no anota, rebotea Dani Muñoz, el balón para Hernández, metió ahí la mano. De nuevo Crespo. No ho tinc clar, del tot, no ho tinc clar. Han dubtat els àrbitres i l'àrbitre de cua diu que sí, però no ho tinc clar. Jo juraria que ha sigut al revés, que la tira l'Ipac, però... Dos puntes més per a l'Ifac Calpe, que s'arrima. Ara sí tenim la màxima distància que ha tingut pràcticament fa un moment l'Unix pel bàsquet en este partit. 44-38. No, 40. Faltaven els dos punts. Em sorprenia. Molt xelat Ale Requena, eh? Bueno, no ha tirat, està passant més que mirant a Cistella. Anem a veure si és capaç d'entrar, ens fa falta. Juega Calpe. Con Vélez y Artúa. No anota, pero rebotea de nuevo Unai. La saca fuera. No supensen, ¿eh? Para el lanzamiento exterior y la canasta. 44-41. Hernández busca un ataque rápido, pero se frena. Está bien defendido por Crespo. Juega con Unai, otra vez Hernández. Pase interior con error. El pase es a la Cistella, no a Ibai. Sí, sí. Bueno, ataca al Calpe, Crespo amaga el lanzamiento de tres, prácticamente se le echa encima a Unai Zamora y es falta personal, le felicita Error Unai. De Unai, por tanto la firma.
En este caso, Jaime, ¿no? Como un tos come siempre Jota, ¿eh? Es que es muy cachondo. Está Joaquín, Jaime y Juanjo, ¿eh? Es una gran putada, perdón. ¿Eh? Uno es Chimo, el otro es Juanjo, el otro es Crespo. ¿No? Jaime. Bueno, bueno. Lo sabe el que la lleva. Vosotros reíros, pero lo sabe el que la lleva. Bueno, estamos en el tercer cuarto, 6 minutos 36 segundos para que acabe este tercer cuarto, este tercer parcial. Sigue arriba el Gandía, aunque con un marcador muy ajustado, 44-43. Crespo con Crespo, lanzamiento, rebotea el Gandía, contraataque, alguien metió la mano, una diferencia de Dúa, que es quien coge el balón. Se está embrutando un poco el partido, ¿eh? El Calpe atacando. Para ese lanzamiento exterior que va a anotar Crespo. Con claridad Crespo, Joaquín. A pase de Crespo. Ahora sí. Sí, ese, ese es el poeta. Es que encima, hay un Crespo, Crespo, Crespo. Y luego para rematar llega Roberto Palomo. Yo me la guiso, yo me la como. Y vamos, es que es tremendo. En decir que en esta forma de jugar no es beneficio res el intercanvi de cistelles, el intercanvi d'atacs ràpids es beneficia a ell. Nosaltres hem de portar a l'equip més posicional, més de cansar-lo, més de rebotejar ofensivament. I això és el que ha passat. Ara ells han trobat tres opcions de triples seguides i ara mateix pues, tornen a dominar la cistella quan nosaltres portàvem el marcador 44-38, un parcial de 8-0. Mira, ves, dos gafas de marca, 99 y pico, con los cristales incluidos. Pues de Montecalia a Vélez. Mañana estoy allí. Sí, sí, falta. No sé a qué hora abren, Marc, ¿sabes? Pues imagino que sobre las 9:30. Bueno, pues si me están escuchando, resérvenme que mañana estoy allí como un clavo, porque mira, llevo gafas, pero creo que aquí ha pasado algo. Santi, es competencia del patrocinador principal del club. Mira, otra vez, dos gafas de marca, fíjate, cristales incluido, ¿no pone? Sí, sí, es que, sí. Es que ni lo veo. 99,50, Paseo sí. Germanías 43, Gandía, Valencia, teléfono 228, apunta el teléfono, Marc, que voy a llamar ahora. 287-7635. Ahora no están. No, bueno, pero tendrán un contestador. Si tienen un fijo, tienen un contestador automático. Y si no, que lo pongan, por favor. Es una emergencia. 44-46. El marcador sí que me da para ver. Dos puntos arriba. El Calpe, que vuelve a hacer lo de los anteriores cuartos. Se estira un poquito, se va, pero luego Gandía recupera. Vamos a ver si va a poder seguir esa dinámica hasta el final del partido. Quedan 6 minutos. Vera. Los gritos desde el banquillo, todo eso que escuchan son jugadores y técnicos de ambos banquillos, porque aquí no hay nadie, salvo 1, 2, 3, 4, 5 directivos, 6 directivos. La presidenta, el director deportivo. I Alejandro Requena, que estava demanant que feren en ell el que ell havia fet abans amb Unai Zamora en diverses ocasions, que després d'aquesta internada li passaren el valor a ell, que era el jugador amb millor tir, però no ha pogut ser aquesta vegada. Ataca el Calpe. Le cae el balón en el exterior a Fabio Astilleros, no anota. Ha reboteado el Calpe en el ataque. En la anterior jugada ha habido un bloqueo indirecto que el jugador de Calpe que estaba jugando ha decidido rizar, es decir, continuar tallando cap a cistella y ha tret la defensa de Calpe. Deixant un tir sol a Astilleros. Hi ha hagut canvi en les files de l'Units pel bàsquet Gandia. Ha entrat Òscar Hernández al terreny de joc i ha eixit Dani Muñoz. Sí, tornem a jugar en el 2-5, que abans esa... I no s'ha ido bien, eh? No s'ha ido bien. Crespo, con Merece Artúa, le defiende Òscar Hernández. Va a levantar ahí la mano, intimidación del hispano-brasileño. El balón es para Requena. Ahí está Alejandro. De nuevo con Oscar, tuya mía, y el lanzamiento ahí con malabarismo, pero hubo... La tenía por la izquierda, pero bueno, le ha pugado la derecha. Se la ha cambiado. Le ha pugado la derecha. Pero por lo menos ha sacado una falta personal. Sí, no, ¿por qué me miras cuando dices porque esas el movimiento cosas? No, está bien, el movimiento natural era de esquerres, sí. Pero ella busca la derecha. Ya. La gente no va a ver, pero ha habido guiñet de ull y todo. No, es que siempre me va buscando, pero no me va a encontrar. Es que diga lo que quiera, es que me da igual. Requena, mete las canastas. El comentario era me espera Pau, que es técnico. Sí, no, sí, es una acción que le están defendiendo la madreta y y se ha ido a la izquierda, ¿no? Tú. No, tenía espai para acabar en la izquierda, pero a buscar en la derecha, se sentía más seguro, pero era donde estaba el defensor. Dicho así. Sí. Me has convencido. Pau es entrenador nacional. Y tú.
Ya, yo también, pero yo soy ya estoy pasado de moda. Bueno. Cuando tú empezaste, ¿había línea de triple ya en marcha? No. En las Olimpiadas de Los Ángeles, 84. Medalla de plata. Sí. Uf, ya hecho falta que le diga. Allí empezó todo. Pero no, porque, ¿qué pasa? Si me puedo contar lo que pasa. A ver, ¿es una cosa mala o qué? No, 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 sí, ¿Que no empezó todo allí o qué? Pues para mí sí, pero siempre. Para mí también. La historia de la movida va a comenzar ahí. Pues claro. Gracias a mi abuela. Claro, ahí y en el Mundial 86. Pero esa, de fútbol, pero esa es otra historia. La tiene Vera. Intentando buscarse un hueco, no lo consigue, la saca para Requena. ¡Buah! Vaya viaje se acaba de llevar Requena. La falta personal, Clara, cuando buscaba la bombita. Y la protesta. Bueno, no está para esas cosas, Requena. Requena está para anotar. Y hoy no está anotando con la fluidez de otros días y necesita encontrarse y estar a gusto y empezar a aportar lo que de él se espera, que es que sea el referente, el estilete en el ataque. Estamos en empate, 4-6, 4-6. Recuerdo otro empate 22-22, sí, en la primera parte. La felicidad. Y ahora no hay capicúa. Bueno, yo, parlant de Requena, he de dir que este tipo de jugadors, jo crec que li penalitza molt jugar sense públic, són jugadors que a lo millor en gent se senten millor. Sí. Bueno, pot parecer una frase simple, però és de veres que n'hi ha jugadors que es motiven molt amb la presència de públic a la grada. Sí, muy yugoslavo, ¿no? Muy No, però és que yugoslavo, és que yugoslavo se'ls agradava tirar públic en contra. Exacto. A favor, no, ahí, a favor. Ahí está Requena, se levanta de tres. Se sale el balón prácticamente otra vez y el rebote que le cae a Requena, la saca para John Hernández, busca la penetración, le metieron una mano, han robado el balón, hay un contraataque claro, 3-1, por el carril central, intentaba acabarlo Ibar, se metió la mano Zamora y hay falta clara de Zamora para evitar la canasta fácil en esa contra. 4-8, 4-6, 4:30 para llegar al final del tercer cuarto. En directo, Telesafor y tiros libres para el Calpe. Buena noticia que Requena ya ha entrado en partido. Ya el Beguén buscando el balón. Sí, falta canote, ahora falta canote. Jaime Ibars lesiona las rodillas. No anota el primer lanzamiento. Y se mantiene el 48-46, dos arriba. Puede reducirlo y dejarlo a un puntito tan solo. Cuando estamos en el meridiano del tercer cuarto, tampoco anota, no está muy finito el Calpe tampoco en los tiros libres. Pero no lo estamos nosotros en el rebote defensivo. Uf, esa acción que no anota. Rebotea Vera para Hernández, contraataque por el carril de la derecha. Ahí está Hernández, pase picado para Requena, empieza a conectar bien Requena con el base del equipo. Empieza a anotar y esperemos que sea el principio de un buen final para el jugador, uno de los jugadores franquicias del equipo. 50-46, 4 minutos para que acabe el tercer cuarto. Vamos a los tiempos muertos. Pide, ha demanat test mort en este caso el equipo visitante, li fa Calpe. Bueno, que habéis como en esta última jugada, bueno, esa conexión estelar entre Joan Hernández y Alejandro Requena pujaba 2 puntos más extra y también, yo creo que es una de las partes importantes, estas conexiones pujen un extra de motivación también, per veure que Alejandro Requena torna a entrar, anota i pot ser que comenci a tirar cap a dalt. Sí, en les últimes jugades ha sigut ell el que ha decidit llançar en la majoria d'ocasions. Ara molt bé, Joan llegint el contraatac i ell fent la porta enrere que li ha permès anotar 2 punts amb facilitat. Bueno, jo penso que també que aquesta connexió l'ha d'explotar més Víctor, no? Són dos jugadors, Joan pot veure molt bé el bàsquet, està pot ser absorbint massa capacitat anotadora quan a lo millor no faria falta si Àlex, Requena i sobretot també Jovi acompanyaren, no? I també pues, la forma de jugar li donaria més possibilitats a l'hora de fer jugar a l'equip, no? Ara mateix Joan juga tot el partit i el fet que tinga que produir ofensivament també va en detriment del cansanci, de que puga arribar fi i amb gasolina als minuts finals. I recordem que encara no ha descansat Joan. Ni tiene pinta. Ni ho farà. Ni tiene pinta de que no pueda. No sé si estigui resolt els últims 2 minuts, però no crec que molt més. Igual ni això. No té pinta el partit, no té pinta. No. Crespo. Era Ortolà el que le ha devuelto el balón. El rebote es para Vera.
y rápido a la contra el Gandía con Hernández por la izquierda. La saca al lado contrario, otra vez con Requena, remontando la línea de fondo. Se le escapó el balón a Requena y hay balón para Calpe. Desaprovecha ocasión Gandía para abrir mucho más la brecha. Es lo que te ha narbotado en la línea de fondo, que a la mínima las pilotas suelen ser para la defensa. Estás en el alambre. Claro, sí, tienes solamente una salida, ¿no? Una. Entonces, claro. Y la monta es el tauler que te evita líneas de pase. Sí. Bueno, ara estem intimidant molt, no estem deixant penetrant i això està notant el Cal, que clar, no pot estar tot el rato tirant de tres perquè clar, els percentatges també juguen i totes les accions que han fet ara, en Òscar i en Vera, pues, s'han vist intimidats. Però le falta al equipo esa, ponerle la puntilla, ¿no?, a les bones accions que està realitzant tant en ataque com en defensa per acabar rompiendo, sí, el partido. Ahí Òscar és molt superior a Joan Ortola. Bueno, físicament, Òscar Hernández és una bèstia, com podem veure. Y bueno, en esta ocasión. Pero esta no, entrada... no, Marc, no es contundente. Es un poco la edad, el físico, el té, pero la edad también le hace que, bueno, que no sea capaz de imposarse en tanta claridad, porque la superioridad es evidente. Uh-huh. Simplemente, a simple vista es veu. Tiene 18 años. Sí, Diwito Dana Weister. Sí. Jovencísimo. Y claro, y bueno, la carretera que le queda a este Chipper Fer, si continúa trabajando, en devolver el carácter que té, pero bueno, té muy buena planta. Uh-huh. I bueno, per al moment de la seva vida en el que està, bueno, estar en aquest equip i donar-li la importància que li està donant Víctor Rubio en molts partits, bueno, això l'estarà fent créixer, que veurem fins on arriba. Al final, com sol dir-se, ell mateix es posarà el seu sostre. Falla el primer lanzamiento, Òscar. Se li veu un poc abatut en el tir lliure. No és lo seu, no, però bueno, això... ¿Cómo se llamaba el polaco del año pasado? ¿Era polaco? No, Laszlo. Era húngarés. Era húngaro. Sí, sí, es como Laszlo, Blaskovic, pero al revés. En gestos, en gestos. Este nos menecha. No se mueve. Y no paraba. Blaskovic era como una sargantana, pero, por el amor de Dios. ¿Sí o no? Sí, era, sí. El primer día que lo vimos dijimos, ¿qué le está pasando? ¿Qué? ¿Con quién habla, por Dios? Sí. Era tremendo. Un saludo, Blaskovic, que seguramente nos estará viendo desde... No, es verdad. Buen día. Nos estará viendo desde Hungría, fijo. Telesafor.com. Laszlo Blaskovic. Buen chaval, además. Bueno, ataca el Calpe. ¿Qué pasó? Falta de hobby. Chusteta, ¿no? No vi si la mano está segura al brazo, ¿no? Merencio, que se ha dejado ese bigotito a lo Benito, Canito, tal, por el tema de la peña, ¿no? Chas Mar? Chaplin, ¿no? Creen que sí, creen no, que es per la peña. No, un bigote así en plan... Si tú Chas Chaplin, no sabes quién es. San José, ¿no? A ver, yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo que no, sí. Hombre? A ver, yo cuando Napoleón no habíamos nacido, sabemos quién es, ¿no? Sí, pero eso... ¿Chicos jóvenes? Eso no, hombre, sí, yo creo que sí, eso que es Chaplin... cultura. Ahora, Pau, del cine. ¿Sí o no? Sí. Madre mía, este no sabe quién es. Chaplin, sí. ¿Sí? ¿En qué equipo jugaba? No, hizo la película El Gran Dictador, por ejemplo. Ah, señor. Vemos. Charlotte. Me acaba de hundir ahí en la miseria, Pau. Es que te veo ahí mirando la Cantilejas, pista, la última película que va a hacer. Y me da la impresión de que no estabas. Pero estabas concentrado, Pau, en... Está mirando el partido. Eso, pase, lo que debe pase. Ser. Que es para lo que nos pagan. Hobby, anota Hobby. 5-2-4-6. A ver si nos vamos. 6 puntitos. Hay que defender a muerte este ataque para intentar ampliar la ventaja. 2 minutos 22 segundos para que acabe el tercer cuarto. Ataca el Calpe. Le quedan 10 segundos de posesión. Finalmente fallado el lanzamiento. El rebote para Zamora. Y sale Hernández. En un sin que me agrada mol. M'agrada, anem a veure què dona de si. Hernández busca la penetración, ahí está, se va a llevar un gorrazo tremendo. Quin bota, pedal, Crespo. Però bueno, por lo menos lo ha intentado. Perquè és el de més baixés, dels Crespos més baixés de tots, i ha pegat un bot espectacular. La veritat que sí. Se me está Xavi Crespo, ¿eh? Que no hablo de los Crespos, de verdad. ¿De Xavi Crespo tampoc? No hablo de los Crespos. Home, de la Peña i del Barça, Xavi Crespo i de la selecció. Que no, que no. Este no li agrada. Que me dejéis. Crespo, gran central del Gandía de los 80. Hacía pareja con Pomar. ¿Te acuerdas de eso? Yo nada, fútbol, ¿eh? A Peñas Papelet. Muy bien. Crespo. Sí. Buen central. ¿Qué pasa con el fútbol que han cambiado de entrenador? No me saques los temas, Pau. Que ahora cara, ¿cómo diría bueno, Eugeni Alemany? Cara a Lanindo con B. Sí, no, que sienta mal. Cara a Lanindo. Ahora este sin titular, que ni a la pista. Requena. Al otro lado de la cancha, Zamora se la pasa por la espalda, se levanta de dos sobre la bocina de la posesión. Anotó Zamora, qué bien.
54-46, parece que vamos haciendo ahí huequecillo. 8 puntos arriba para Gandía, 1 minuto y medio para llegar al final del tercer cuarto. Ataca Calpe. Ahí está Oscars intentando ganar la posesión en el rebote, aunque finalmente le cae John Hernández, que va a montar un ataque que puede colocar al equipo 10 arriba y sería máxima diferencia en el marcador. Ya lo es, ya. Para el conjunto gandiense, eso es. Yo, Hobby, con Hernández. Este Requena. La saca de nuevo para Hobby. Merencio para Óscar Hernández. Amaga el pase. La mueve ahí no sé cómo. No, en fin. ¿Qué cosa hizo? Más tarde, muy buena el pase. Ha sigut un tant estrany perquè també és, quedaven crec que 2 segons abans sí, de... No, a Òscar li falta determinació. Eixa pilota tenia que haver acabat en Òscar sí, i no doblada perquè estava ja molt proper de la cistella, però Òscar, com vegueu, està sí, pues, encara sense soltura, un xic jove que, bueno, que acaba d'arribar i bueno, a poc a poc pues, anirà traguent-ho. Último minuto del tercer cuarto con la ventaja de 8 puntos para Gandía, la máxima del partido. Está haciendo en todos los cuartos lo mismo, apretar al final para conseguir ventaja. Anota el Calpe. De 2, 5-4, 4-8. 6 arriba, a ver si nos volvemos a poner con 8 puntitos de ventaja. Es Clayhan. Con Joan. Óscar está muy alejado de su zona de influencia, busca penetrar, le van a meter ahí un tapón, que me parece increíble. Li falta jugar molt més dur. Claro, intensitat en l'acció, ha entrat però ja dubtant, i quan uno dubta, pues... Última possessió, la tiene Joan Crespo, que va a intentar agotar hasta el final para reducir la ventaja y no dejar posibilidad de ataque el equipo de Víctor Rubio. 6 segundos, los mismos de posesión. Lanzamiento es de 2, no entra, la pugna por el rebote, salió por la línea de fondo, acabó el partido en el tercer cuarto y nos vamos con la máxima diferencia de los parciales, 54-48, 6 arriba para Gandía. 6 dalt per al Units, pel bàsquet Gandia, que té, continua tenint en 2 jugadors per ara els màxims anotadors, com són Joan Hernández, amb 13 punts i 7 rebots per al base Gandia. Mentre que l'altre màxim anotador és Alejandro Vera, amb 12 punts i 11 rebots, 6 d'ells ofensius. I després la incursió en este quart d'Alejandro Requena, que ha sumat 8 punts. Queden 10 minuts per a que finalitzi el partit, d'aquest últim quart d'este Units pel Bàsquet front a l'IFAT Calpe. Bueno, no vaig a preguntar-vos què espereu, perquè sé el que espereu, però com cregueu que aniran aquests últims 10 minuts? César, Pau. No, no, jo penso que no estem mal, eh? Conforme ha arribat el partit i el tipus d'equip que és el Calp, nosaltres hem jugat les nostres armes defensivament. Hem tret el que hem pogut, en moments hem dominat. Bàsicament estem al partit gràcies a aquesta defensa. Després és de veres que amb l'arribada d'Alex Requena la selecció de tir ha sigut millor, ja hem ficat triples, no molt, però l'equip ha trobat tirs sols i els ha convertit en alguna ocasió. I ara, doncs això, hem de dominar darrere, defensa-rebot i els pocs tirs que tinguen clars, clavar-los. Només, no podem optar a més coses perquè aquest equip és molt més ràpid, juga millor ofensivament, se coneixen millor i ara mateix és la nostra línia d'actuació. 6 triples ha anotat en este partit, 2 més del que en el partit sencer de Múrcia. No són molts, però ja... Més que en Carolina, també. No, però no són molts, però és que han sigut ben tirats. Per tant, vull dir, això te puja el percentatge d'encert. Per contra, també és de veres que el Calp, que és un especialista en el tir de 3, n'ha notat sols 5. Sí, és que, clar, si no, no estaries davant en 48 punts el Calp en 3 quarts. Està sent un partit molt defensiu. Sí. I ha començat ja l'últim quart, els últims 10 minuts de partit, amb l'atac del Calp errat i amb Dani Muñoz, que torna a estar. Problemes per sacar ese balón, finalmente lo consigue, ya la tiene Clayhan, ahora Joan Hernández. Estamos en el tramo final del partido, el definitivo, el que nos puede llevar a una nueva victoria en casa en este primer partido sin público. Este primer partido en el que la afición no está... Alan té que mirar, nos l'han regalat, però Alan no està mirant cistella, és un jugador correcte, però ha d'aportar més en aquest aspecte. No ha sigut mal tirador mai,
i ara mateix està sense confiança, sense mirar la cistella, no? Està intentant no cometre errors, i això de vegades tampoc és bo. Muy metido en ese rol de jugador defensivo, no? Massa sort hem tingut en aquesta jugada, que s'havia acabat la possessió i no havíem mirat la cistella. Sí, no, ha sigut un regal del Calp, ha sigut un regal del Calp. Requena, buscando ahí un bloqueo para tirar, aunque finalmente opta por el pase. Dani Muñoz, se hace ahí un lío, le roban el balón, le roban la cartera. Contraataque para el Calpe, ahí está en el lanzamiento errático de Fabio Astilleros, el rebote de Dani Muñoz y de nuevo Gandía para tener opciones de ampliar la ventaja que ahora mismo está instalada en los 6 puntos, 54-48. Estamos a falta de 9 minutos para que acabe el partido. Joan, que intentaba una canasta ahí extraña, que finalmente no ha podido anotar. Estem parant massa el balón les últimes jugades i no estem echant-la tant. Crespo no anota. Vamos a ver ahora. Otra vez rebote de Dani. Contraataque rápido en el pase. Joan para Clayhan. Tampoco mira el aro. Sigue botando, buscando a Dani. Dani con Requena. Este sí que mira el aro. Ahí está bordeando el lanzamiento de tres. Busca de nuevo a John Hernández, que opta por la penetración. Dobla el pase, se levanta. Era Vera, no anota. Y precisiones por parte de los dos equipos en este arranque del último cuarto. 2 minutos ya. Aquí no anota nadie. La tiene uno de los Crespo. Ahí está el 35. Buscando el pase sobre Ibars. Le defiende bien Dani. Se colaba por su derecha. No anota, pero hay falta personal del propio Dani Muñoz, que evitó la canasta, pero no así que le señalaran falta. Bueno, no està mal perquè fins ara Ibars ha sigut un dels jugadors que pitjor percentatge de tir lliures trau. Anem a veure, se li veu contrariat per aquesta acció que no ha acabat en cistella, i anem a veure si és capaç de convertir els dos tir lliures. 2 de 6 porta ara mateix abans de llançar aquests dos. Sí, ell i Òscar no estan tenint encert. I el primer, mira, per parlar, aquestes coses s'han de passar també. Mal tirat, mal tirat. Però ha entrat, anava curt. Aquestes coses passen moltes vegades, eh? No passa sempre, moltes vegades no. Però el segon, efectivament, continua amb aquesta ratxa complicada. Gran passe d'Alejandro Requena i gran finalització d'Alan Clayhan, que posa el marcador en 5-6, 4-9 per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Error greu del Cal, que després d'un tir lliure no poden fer un contraatac. Ferenci Artúa no anota ese balón después de su jugada en el poste bajo. Falta personal de Requena, Pau. Ara ells estan castigant molt el rebot en atac. Estan anant molt fort. Han d'estar més durs bloquejant-lo. No sé si és la tercera d'Àlex, no ho he vist. Tenim a Jovi en 4, crec, i Àlex en 3. 7 puntos arriba el equipo de Víctor Rubio. Está el juego detenido. Por lo que ven en sus pantallas. Veguem ahí un poquito de tiempo. Tiempo de Mopas Time. Sí. ¿Es Banyuls de apellido? No, es Nebo Polític. Es Jordi Donet Sellens. Ah, de los Sellens. Jugador de Pau, per cert, que es la entrena Pau. A ver si me lo convertís. Si aquí todo queda en casa. A ver si me lo convertís en jugador de básquet. ¿Qué tal lo hace el chaval, Pau? Está millorant. Vale, muy bien. Políticamente incorrecto. Muy bien. Menuda raja acaba de pegar así, solamente con 3 palabritas. Ojo al error y a la canasta, porque se acercan en el marcador, se ponen a 5 puntos. Acabáis de dejar al chico mal. De maneta, Thompson, tío. Eso es. Yo no era tirador. 5-6, 5-1. Ahí lo ha dicho todo. Con escosis. 5-6, 5-1. Madre mía, ahora mismo se le han fundido absolutamente los plomos al equipo. Y Víctor Rubio, que opta por animar a los suyos y no abroncar en este último tramo del partido. Estamos 5 arriba y ojo, porque el Calpe se puede acercar después de un minutito de apagón del equipo gandiense. Juega el Calpe. Parece que necesita público y todo, ¿no? Porque están a la matilla. Todos chillan, pero bueno. Todos a por el rebote, se la lleva finalmente a punto de perder Dani Muñoz. Ahí va Requena. Bueno, Víctor es que echa de les manotades del Cal, pero no. Yo pensé que el arbitraje, este tipo de arbitraje, pero el tipus de partit que és, no es va mal, ¿eh? Porque están desenchugando molt, físicamente nosotros estem imposándonos también, y eso muchas veces son faltes que nos cobren. Requena, que está más activo, pero no ha anotado el lanzamiento de tres. Ha habido ahí una falta personal, por lo menos pasos, eso. Pasos. Reclama Dani la falta, pero le van a indicar
esos pasos, efectivamente, Pau. Y ojo, porque estamos, insistiendo mucho en el error y provocando muchas opciones de que Calpe vaya reduciendo. Sí, pero dos equipos están, sí, en Merran. Que no lo aprovecha el Calpe para… Dani está errati, pero está haciendo un treball increíble en el rebot, en el dos costats. Y en defensa, y en defensa. Sí. Astilleros, con Dani. ¡Wow! La que ha liado. La que ha liado Pau. Tú, en defensa. La que ha liado Pau, ¿para qué tú me? Pardeu. La que le ha liado, la ha reventado ahí, Y encima 2 y 1. Para ahora sí, se han colocado 3 puntitos, se pueden colocar a 2. Y bueno, Dani charlando con el árbitro. Es que yo no he sido, es que yo no quería. No, Dani Muñoz, que es árbitro, per ser. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal? Volvemos. No lo hace mal, ¿no? Como dice Pau, progresa. Ahora centrat en la etapa de jugador, más que en la de árbitre. Sí, sí, claro. Pero ha pitado durante un años. Confiamos en que sea así. Astilleros. El nebo de César también es árbitre. Ahora sí, sí. Ahora sí, joder. Sí, sí. Ahora sí, ¿quién? ¿El de la mopa? Sí, de la mopa. Un chico para todo. Para todo. Sting repartís ocupando todo el mercado. Espero que te lleves bien con sus padres, porque hoy nos pueden taladrar aquí. Estamos aquí. Diversificar. Diversificando el tema. 5-6-5-4, dos puntitos. Dos vais, solo. Se nos ha ido la ventaja. A lo tonto, con la tontería. Y tanto va el cántaro a la fuente que al final el Calpe ha dicho: bueno, ya que te empeñas, pues voy a colocarme cerquita. Clayhan. La pedía Vera, pero opta por sacar a Joana ahí a la esquina, que era lo que pedía Pau antes. Requena se levanta de tres. ¿Dónde vas? El lanzamiento de Requena, que no tocó ni el aro. Estemos muy espesos en ataque últimamente. Sí, últimamente. Sí, sí. Menos mal que ahora Fabio Astillero se hizo un lío y perdió el balón. Porque si no, ya estaban ahí otra vez. 5-6-5-4. Bueno, están en zona. Están manando Astilleros. No, Unai, la zona 2-3 del Calp. A ver si es coloquen en zona, otra vuelta. Bueno. Clayhan. Le cae otra vez a Clayhan. Se levanta de 3. No anota. Rebote para el Calpe. Rápida en la transición ofensiva. Y la falta personal de Joan Hernández sobre Joaquín Crespo, el máximo anotador de este equipo. Instant replay, ¿no? De Manarien. Sí. Están demandando. Y desde el banquillo que piden. Antideportiva. Antideportiva. No es así. 5-6-5-4. Sacará desde el lateral el otro Crespo. Que juega con Darío Cazorla. Ahí está Cazorla. Defendido, había salido Vera para taparle, alguien metió la mano, recupera Gandía, la tiene Requena, contraataque, calle central, se levanta Requena, anota fácil, anotó fácil, escondió el balón para anotar fácil esa canasta tabla, 5-8-5-4 con 5 minutos por delante, señores. Increíble la atención que en la segunda part crec que no han notat ni Joan ni Vera que han sigut els màxims anotadors. Bueno, hay protestas en el Calpe antes acción que le impide mantener la posesión de balón, aplaude Clayhan, pide calma el árbitro del partido al banquillo del Calpe. Y estamos en los últimos 5 minutos de partido, en directo, sexta jornada de la Liga EVA. Con las cámaras de Telesafor, como en toda la temporada, esta temporada COVID, tan extraña, tan rarita y tan desangelada en el pabellón de Gandía. Vera con Unai Berenice Artúa en la defensa, el ganchito de Vera para adentro, muy buena acción. 60-54. I estem en els 6 punts altra volta, que era la renda que teníem abans de començar aquest últim quart. I que vamos a ver si consigue mantenerla en esa distancia, incluso aumentarla, y mantener a raya al Calpe, no llegar al final, apretados en el marcador. Anota de 3. Anotó de 3 Darío Cazorla. Y se vuelven a acercar a 3 puntos. 4 minuts i medio per acabar el partit. Ells van explotar molt la zona, saben que ens costa molt tirar de 3, i clar, ara mateixa és la base de la seva possible victòria. Joan Hernández, le cae a Clayhan, passe picadito para Dani, no anota, rebotea el Calpe, monta ràpidamente el ataque. Està intentant encarar a Vera, van a buscar més estàtico ese ataque ante la defensa de Gandia. 4 minutos para el final. Balón para Unai. Defendido por Dani. Le cae la falta personal.
sí, a Dani Muñoz. No, cuarta. Era Requena. Era Requena, finalmente. Sí, la falta personal a Requena. La cuarta. Y es la cuarta. Cuarta falta personal de Requena. Lo lamenta Víctor Rubio, que dialoga con el colegiado. Y que cambia Unai Zamora por Dani Muñoz. Y que hay. Y que provoca lanzamientos desde la línea de tiro libre para Unai Berezi Artúa. 28 años, 2-0-2, uno de los hombres interiores de este equipo. 60-57. Achuamos el Sainz en Benidorm. Sí, el único pivo pur que tienen, no tienen que falta. No anota el primero. Menos mal. Habrá que cerrar el rebote por si pasa lo mismo. 60-57. 3 arriba Gandía. 4 minutos para acabar el partido. Segundo lanzamiento y ahora sí anotó. Para colocar, eso es, 2 puntitos tan solo de ventaja para Gandía, que nos vamos, si esto no remedia a alguien, a un final apretadito. Alejandro Vera buscando hacerse un hueco ahí en la pintura, finalmente lo consigue, saca la falta personal precisamente al hombre que acababa de beneficiarse de una. Berezi Artúa, falta personal. Cuarta también. Permitirá, se van cargando, permitirá al pívot de Gandía lanzar desde la línea de los tiros libres. Hem d'insistir que ells estan molt còmodes en aquesta zona 2-3, que nosaltres no tenim capacitat d'atacar-la amb fluidesa per la carència de tir exterior, tir fàcil. Hem de córrer un poc més per evitar que ells col·loquen en aquesta zona tan estàtica i que es limita tant ofensivament. Però així i tot continuem anant al marcador. 6-1-5-8, 3 arriba, gana l'equip de Víctor Rubio. Vera, que también anota, 4 puntitos. Bueno, ahí estamos manteniendo. Se aplaude Vera ante la ausencia del público, pues voy a animarme yo a mí mismo. No, porque es verdad, ¿sí? Es que alguien tendrá que animar el tema, el si cotarro. No, si no te ufas tú, que te gusta que hacer estos días sin ser público, que yo estaba más claro que el agua. Pues bueno. el que es evidente es que, bueno, estos 4 puntos de ventaja ahora también parece que tranquilicen un poco. Es Gandía el equipo, no, es Gandía el equipo notablemente más perjudicado de la liga con esto de jugar sin público. Vamos, no hay ningún equipo que lo acuse más. En el shot errado, total errado. Vera, en el rebote con Joan Hernández. Esta ya es una pista mítica de la EVA, ¿eh? Claro que sí. Y de la LEB. De la LEB, no va a irte, claro. Bueno, decirlo. Joan. Muy bien. Lo ahora que duró, sí. Duró. Ahora sí que ha pasado al aro, ¿eh? No ha pasado al jugador. Bueno, y coloca el marcador en un claro 6-4-5-8, de claro de ventaja 6. Arriba para Gandía cuando quedan 3 minutos. Nos gustaría que hubiera un poquito ahí de arreón para marcar una distancia que no nos haga llegar a un final apretado, pero esto es lo que hay. Quedan 3 minutos para que acabe el partido. Siguen protestando desde el banquillo del Calpe algunas decisiones del árbitro. Pero lo pitado, pitado está, César. Pues sí, pitado, pitado está. Y bueno, ahora Víctor está muy, muy... molt tensionant el jugador, sabe que en 3 minuts de 9 ha de donar tot, té a Joan Hernández molt, molt cansat. Anem a veure també si tàcticament el Cal manté la zona 2-3 o és capaç de guanyar el partit defensant tota la pista i a lo gran, no resguardant-se en aquesta zona 2-3 més conservadora. Sí. I nosaltres, llavors, som capaços de continuar marcant físicament el que és la zona nostra, que bueno, és de veres que ens han clavat ara alguna altra canció de tir, però dins, la veritat és que, salvo algun despiste que ha hagut, els hem pogut parar. Estan en 58 punts, a bueno, falta de 3 minuts. Pues aquí estamos, con Opticalia Vélez y también con Esper Peralta. Si no estás viendo bien el partido y no es un problema de gafas, a lo mejor es la tele, que está chunga, cámbiala. Seguramente, sí, sí. Te vas a Peralta, hay unos aparatos tremendos, además, muy baratillos ahora. Estos, sí, estos... ahora por internet y todo, para el telemandí. Sí, sí, ¿eh? Sí. Son televisiones de esas Smart TV, César. Smart TV. Smart TV. Tú has llegado a levantarte del sillón para cambiar el canal, ¿sí o no? Él, pero habían dos. El canal, la 1 o la 2. La 1 o la... Sí, sí. Y no había televisión. No, no, el mando era el hijo. Siempre al fin, menú. Levántate y cambia, ¿eh? El mando era el hijo. Y en blanco y negro. Eso es. Qué viejos somos, Dios bendito. Qué va. Bueno, pues ahí va el Calpe, no anota. Buscaba el rebote Unai, pero finalmente lo vuelven a capturar ellos y le cae ahora a Kleihan. Quedan 3 minutos y es una ocasión única. Ahí va Kleihan. La saca para Requena, se levanta de 3, no anota, qué pena. No anotó, pero sí que capturó y cerró bien el rebote. Hay un jugador
piden que pare el partido porque hay un jugador aquí en la otra canasta. Era Miss parece partid. Que ha recibido un golpe, Brece Artúa. Era Miss Partit el triple ese de Requena, ¿eh? Sí, sí, medio partido y la posterior acción también después de cerrar el rebote. Pero parece que Unai está tocado, no puede seguir, se camina hacia el banquillo, va a tener que ser sustituido. Sí, fixa Tara, el equipo que es queda, fixa. Hace un gesto ahí como que le da un pinchazo, ¿eh? Ahora deben de castigar, mira, que la Muna está muy clavada en el partido. Bueno, sacará a Hernández. La pinxa d'altura, ara mateixa del Calp, no és prou baixeta ara mateixa. 14 segundos de posesión. Mira, mira. En zona, continúa en la zona, clar, ara no tenemos remei. Requena, se para, otra vez con Hernández, que la saca al costado contrario. Ahora Zamora, Requena, una, dos, se levanta una manita, tampoco le entra ese balón, qué pena, no está fino. Esa pilota la tenía que haber acabado Unai, pero la inexperiencia y la por a fallar le ha portado a donarle la Requena. Bueno, la tiene Crespo, vale, defendido por Hernández, ahí está Crespo, se levanta, no anota, hay que cerrar rebote, lo hace Zamora, muy bien. Dos tiros. Y además le sacan falta, estamos ya en posibilidad de tiro, efectivamente. Y bueno, yo diría que la cosa se está poniendo bien. 6 arriba, 2 tiros, lo podemos poner a 8, quedan 2 minutos 20 segundos. Para el nivel de ser que portemos en este cuarto. Estamos bien, guanyará, estamos mejor que queremos. Guanya el que de arriba está mejor. Bueno, espérate. Vamos de a ver. Moment, está guanyando el que más dure está de arriba, porque ellos cuando penetren no tienen opciones de clavar, solo tienen opciones cuando tiren. El 24, Zamora en el lanzamiento. No, anota el primero. Poco en la línea. Eso forma parte de la de desacierto de la, general de la construcción de un jugador, ¿no? El apostar por ese jove que no lo hemos que está comenzando. Tampoco el segundo. Rebotea Darío Cazorla. Ara, con Crespo. En aquel momento de partir cada tir libre es la vida, es la vida, sí señor. Ahora sí que ha anotado el Calpe. Lo ha hecho por mediación de Joaquín Crespo y se vuelven a colocar a 4 puntos. Zamora con Joan Hernández, defendido por Crespo, balón para Kleihan, otra vez Hernández, va a buscar la penetración, la saca fuera para Requena, amaga el triple, una, dos, otra vez de tres, tampoco entra ese lanzamiento para Requena, vaya tela marinera, era demasiado plano ese lanzamiento, queda 1:45. Juega el Calpe. Darío Cazorla, la saca fuera, otra vez al otro lateral, lanzamiento de tres, y anota Crespo. Y ya la tenemos liada. Yo ahora pienso que Unai y Alan no pueden estar a la pista junts, porque es un momento en el que necesiten decisión, jugadores han decisión para atacar. Sí. Los dos no están en confianza, ¿no? Alan ya hace tiempo que no busca esa posibilidad, Unai es joven y comienza ahora. Requena, que es el que se les ha jugado, les ha fallado, pero necesitan más en que les pueda jugar, no solo es Requena. Que también es joven, pero es otro perfil de sí, jugador. Sí, no, pero eso no te resquebor, es joven, pero te carretera feta, que no, es la diferencia. El descaro de Requena no te prácticamente hará ningún jugador del primer equipo. Y Joan no está veient, no está mirando el que Joan tampoco. Porta 40 minuts ja, a les cames i ja el cansanci li passa factura. Bueno, pues fijaros. I no ha volgut mirar el aro. Fijaros, Pau, que hemos pasado hace 30 segundos de colocarnos a 8 a tenerlos a 1. De sentenciar el partido a estar metidos en un lío, porque este minuto y medio va a ser un lío para el equipo, seguro, porque ahora también, la juventud frente a la mayor experiencia del Calpe puede, por eso insistíamos tanto, no llegar a un final apretado. Y que en Chubasol se han muy jugador, uy. Efectivamente, Álvaro Albaladejo encara no ha disputado ni un sol minuto, y lo llarg que es fará este U31, ya no sols, pero los posibles parons que ya habrán. Sinó per la tensió que anem a viure ara en este minut i mig que queda de partit. Se hizo el silencio. No, continua el mateix cinc. Sí, sí. La veritat és que Jovi, que és el que podria entrar, no ha tingut tampoc el partit. No està fi, tampoc, efectivament. No. Ai, és un jugador que el pot obrir el camp en el llançament. Sí, és dels pocs, però bueno, no ha entrat tampoc en el partit i Víctor prefereix apostar per estos que per almenys defensivament sap que està, però bueno, necessitem un peliu més. Continuen en la zona.
el balón té que entrar dins, ara la primera volta que entra. Para Requena, le hacen un 2 contra 1, la saca para Clayhan, se levanta de 3, quien dijo que no se atrevía, pero no anotó, tenía motivos para pensárselo. Rebotea el Calpe, vamos a entrar en el último minuto, ataca el Calpe para ponerse por delante en el marcador, ojito, 6-4, 6-3. Ya lo decíamos, no queríamos un final apretado. El Calpe que la busca por dentro, por fuera. Ahora un intento de penetración que no consigue cuajar en Crespo. Le ha caído el balón para anotar a Joaquín Crespo. Se abrazan los jugadores porque saben que ahí puede haber mucha tela de partido. Y quinta falta personal de Alex Requena. Porque es canasta que les pone por delante. Y además tiro adicional que les puede añadir a 2 puntos esa ventaja. Qué pena de acción. Lo último que queríamos era un 2 más 1 ahora. Pero ha sido así y además la quinta, en fin, una acción demoledora. Es va a pasar el día al Murcia, en minuts finals este equipo, si cuando no te referencia ofensivo, en este caso el nuestro referente es Requena y no ha estado Fi, claro, no puedes tener una única referencia. Te queda Vera, pero ya es recurrir siempre a lo mismo, muy previsible. Contra la zona es muy complicado porque además van 2 contra 1 cuando revía. Que es lo que ha pasado en la última acción. Una nota, con suerte, el segundo, 6-4, 6-6, se ponen a 2 puntos, queda 1 minuto exacto, ataca Gandia, tiene que anotar como sea esta acción y luego defender como auténticos jabatos. Clayhan, el griterío desde el banquillo del Calpe, la tiene Zamora, botando Zamora, busca a Joan Hernández, se levanta Joan, no anota, rebotea el Calpe, madre de Deu. El rebote del Calpe y el ataque para buscar la sentencia, quedan 36 segundos, la tiene uno de los Crespo. Ortolá que le pide dónde tiene que mandar el balón. Al cruce. Que acude el otro Crespo. Defiende Clayhan. Buscan un bloqueo de Ortolá, que es quien recibe. Dobla el pase. 4 segundos. Y se levantan, no anotan. Rebote, quedan 16 segundos. Ojo que podemos llegar al empate. La tiene Joan Hernández. 13 segundos. 2 arriba para el Calpe. Hernández. Le van ataque. A hacer ataque. Le van a pitar ataque y ahí está el partido. Se metió. En un callejón sin salida, Hernández. Estaba Jovi Soles. Estaba Jovi al costado, chavales. Le sacaron falta. Habrá balón para Calpe, que está 2 arriba. Y posesión. Y si no media robo y canasta, el partido se nos va. Sí, ha sido una llástima. Encara anem a veure què passa en els 8 segons que queden, però és una llàstima que entres dominant l'últim quart i, bueno, quan el partit s'ha posat per a guanyar, no hem sabut, no hem tingut la capacitat de tindre jugadors que assumiren responsabilitats. Bueno, part perquè portem el que portem darrere, entre les malalties, l'equip jove... Tot pregunta això, de trivial. Pues, iríais a una falta ràpida? Teniendo en cuenta los porcentajes. Es que deberían ganar. Si no, se te va. 2 segundos para recuperar y falta. Es que no puede ser. Otra cosa, ¿no? Sí, no puede ser. Igual de Fer. 2 segundos y falta. Y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí, no, si no la recuperemos en el momento que entre en la pista, al primer pase ni que hacer falta. ¿Y a quién se la haríais? Evidentemente, no van a traer al nuestro amigo. Ibarz. No van a traerlo. Crec, no lo sé. La agarrará un Crespo. Hoy voy a estar soñando. Jaime, Joaquín. Pues, bueno. Ibarz sí que entra. Ah, pues sí. Bueno, pues estamos 8 segundos para acabar el partido. Nos la prometíamos muy felices a falta de 2 segundos, de 2 minutos. Pero se nos ha puesto esto negro. 8 segundos para acabar. 6-4, 6-6. No. Sacará el propio Ibarz. No. Y vamos a ver Gandía qué va a ser capaz de hacer. Y Barça está en la otra punta, ¿eh? Saca Crespo, bueno, sacan de aquí. Pues Crespo. Y la falta rápida sobre Darío Cazorla de Unai Zamora. Cazorla que irá a los lanzamientos y quedarán 7 segundos. Bueno, anem a veure què passa. Si claves 2 pràcticament si ja. Si metes los 2, se finí. Bueno, se finí, salvo que hubo una canasta rápida, bla, bla, bla. 8 de 9 si de falla. Cazorla esta temporada. Bueno, pues sabore. Bien, gracias por decirlo porque cada no, vez que no lo falla ni uno. Bueno, Pau, diso. Vamos allá. Primer lanzamiento de Cazorla. Falla el primero. Pau, te estás poniendo una famita de gafe en mandarino. El gafe, el comentarista. ¿Ahora queremos que la meta o que no? ¿Qué queremos? Sí, sí, no falla ni uno. No, ¿pero qué no, queremos? ¿Que la meta o que no? Es muy raro que falle. Es muy raro que falle. Bueno, muy raro. Vale. Pues ahí va
Cazorla, pues vale, muy rarísimo. Anda, y la perdemos. Dios, el colmo del... El colmo de los colmos. Fallan los dos tiros. Tenemos el rebote y se nos escapa. Bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Si no puede ser, no puede ser. Y además es imposible. ¿Se repite la operación? Van a buscar una falta rápida, ya, supongo. Pero ya es ir dos veces a la misma ruleta. La tiene de nuevo y falta otra vez sobre el mismo jugador, sobre Darío Cazorla. Ahora sí que la esclava. A quien han ido a buscar. Para coña, la esclava. Sí. Los anteriores eran los dos primeros tiros libres de este partido de Darío Cazorla. Pero ahora Ambicios aro 2. Veurem què passa ara. És que és una llàstima darrere una altra, no? Perquè hem tingut el partit per a... Lo hemos tenido, eh? Sí, sí. Després de... Teníamos para ponernos a 8, faltaban 2 minutos, casi sentenciar el partido, pero el Calpe hay que darle el mérito que tiene. Ha ido remando hasta conseguir horadar esa fortaleza mental del Gandia que a la juventud pues muchas veces acaba haciendo mella. Ha anotado el primero. Cazorla... Y también el segundo. Había un tiempo muerto ahí pedido. Quedan cuatro. Tres segundos y son cuatro puntos de desventaja. Yo no sé qué se puede plantear. Un triple rápido, una falta rápida, un no sé qué. No, y también el básquet a ver siempre chuga. También chuga hasta el final. No sabes más en la que te has de pones. Bueno. Un 3-1 en la prórroga. Puede ser, ¿no? Sí, pero. Con poder ser no sería la primera vuelta. La última. Claro. La última. Hombre. Para darle un premio al que haga la falta. Ya. ¿No? También, también. Es verdad. Es verdad, pero bueno. Dejas tirar y ya está. Bueno, pues se ha hecho, iba a decir, se ha hecho el silencio en el pabellón, pero sí, se ha hecho el silencio porque se han callado los del Calpe, que son los que estaban animando estas últimas acciones del partido. Tan difícil debe ser jugar un partido a puerta cerrada como lo está siendo narrarlo. No recuerdo un partido más complicado de narrar. Torno a insistir que crec que això ens penalitza, no? Perquè tots sabem que esta canxa pues, és de les que encara porta públic a la Lliga EVA, que no és una lliga que crec que giri, nosaltres som els que més públic arrosseguem. I, clar, un equip jove que no té el matalàs darrere de la seva afició, sí. Pues, avui s'ha vist, no, ha sigut un equip sense confiança en els moments importants. Així és. Tienes razón. Bueno, pues quedan 3 segundos. Vamos a ver qué ha planteado Víctor Rubio para este último tramo del partido, para este último suspiro de este partido que os estamos ofreciendo en directo en Telesafor. Es la sexta jornada de la Liga EVA. Y vamos a ver qué ocurre en estos últimos 3 segundos y maquillamos el marcador. Hernández con Jovi. Se levanta Jovi. No, saca para Zamora. Va a Zamora. No anota y final. Final del partido. El Calpe lo celebra con efusividad. Porque han peleado ese partido hasta el final, ganan en el derbi, en el partido de máxima rivalidad, se llevan los puntos de aquí de Gandía, este primer partido sin público, que finaliza con el marcador 64-68, victoria para Calpe, en un partido que ha tenido muchas alternativas, que ha sido un auténtico toma y daca, que ninguno de los dos equipos ha conseguido romper en ningún momento el marcador, las distancias, pero que finalmente se ha llevado, yo creo que por su experiencia, por su tranquilidad a la hora de afrontar los momentos críticos del encuentro, el conjunto calpino. El análisis de César Bañuls. No, yo estaba mirando la clasificación. El Cal se'n va sin victoria ya a 3 y no es perdido res, pero el hospital que anem a recuperarmos, que es el Lucentum, es digamos, el segundo equipo en teoría per números mejor. Aleshores, no sé ara mateix la situació quina és anímicament, perquè considere que és el principi de la temporada, per un equip jove que quan cau li costa molt més de remuntar. Ahir anem a tindre a Víctor Rubio amb més experiència que ningú altre tècnic a la categoria i sobretot hem de tindre molt clar que els referents ofensius han d'aparèixer. En aquest cas, Requena no ha estat fi, Jovi ha d'aparèixer i bueno, ja hem vist que Vera per moments no és suficient per a treure el partit. De moment jo considero que ha sigut un partit digne, però no han tingut referències ofensives clares en els moments puntuals del final del partit. Efectivament, Pau, anàlisis ràpid de l'encontre que hem viscut avui. Defensivament, en algun moment molt bons de xoc, sobretot d'intensitat i control de rebot, i en atac ens ha penalitzat molt la falta de tir exterior. Sobretot al final, quan ens han plantat la zona. Si no tens a ningú jugador capaç de clavar-te de fora, difícilment
castigaràs una zona. En el bàsquet modern, vull dir, quan un equip se te posa en zona tant de rato és perquè, bueno, saben clarament quin és el teu taló d'Aquiles, s'ha vist molt clar que era una zona molt permissiva a l'hora de concedir el tir exterior, i quan a l'Requena ho ha intentat, pues, bueno, no ha tingut la capacitat d'encertar. Això, pues, bueno, han optat, després del temps mort, de clavar el baló dins a l'esvera, però ells eren conscients d'aquesta situació tàctica i han tancat molt clarament en 2 contra 1, la pilota ja no hi sigui amb fluïdesa, i bueno, és una cosa que Víctor ho tindrà clar. És una cosa que bueno, ara mateix es veiem parlant al director esportiu, a Víctor Rubio i al segon entrenador, i bueno, la decepció és gran, però també és de veres que el fet de construir un equip amb eixa mitjana d'edat comporta, pues, bueno, el que pues estan formant-se, molts són jugadors de Gandia, això no havia passat en els últims anys. S'ha optat per una temporada un tant, pues, això, menys imposar-se com a equip capdavanter de fitxatges en jugadors importants, com Ximo Ròdena i Shane Miller, no? L'era post-Miller sabien tots que anava a ser molt complicada. I bueno, pues, se tracta de sobretot d'aquesta temporada, aprendre el màxim possible per a temporades futures. Víctor Rubio, entrenador de l'UNIT, del Bàsquet Gandia. Víctor, cuéntanos. Me parece que tenemos ahí un problema con el sonido, con Marc. No estamos recibiendo el sonido, no estamos recibiendo el sonido, Marc. Vamos a ver si buscamos una mejor ubicación. Mientras este pabellón poco a poco se va colocando, van colocándose ya, van recogiendo. Así que tenemos a Marc. Parece que sí, que ahora ya nos podemos escuchar a Víctor Rubio. Cuéntanos lo que te estaba diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué nos puedes contar? Ha pasado lo que viene pasando, que bueno, somos incapaces de ser sólidos jugando, incapaces de mantener. Hoy habremos tenido fácilmente 3 parciales muy a favor y con el partido muy hecho. Creo que además el partido me parece que ha terminado con un 10-0 a favor de ellos. Todo se ha iniciado con 2 tiros libres ya fallados. En los momentos de la verdad hacemos todos los despropósitos posibles para poder perder. Y así es muy difícil competir, y de nuevo hoy no hemos hecho un solo triple en todo el último cuarto, sino que el último triple ha sido en el minuto 1 del tercero. Así que 19 minutos sin meter de fuera y no hay manera y es muy difícil jugar así. La verdad es que hemos podido ver muchos intercambios de juego, sobre todo de juego interior, durante todo el partido. Has penalizado también bastante en la primera mitad a Alejandro Requena por alguna acción al principio del partido, pero parecía que se estaban cauzando sobre el tercer cuarto, pero al final falta a lo mejor jugadores decisivos que se atrevan también a ser los capitanes del ataque, podríamos decir. Polo. Que estamos con un equipo que no llega a 21 años de edad, de media, y en estas cosas se nota, y sobre todo cuando las cosas van mal. Si estuviéramos encadenando victorias, pues seguramente tiraríamos de espaldas y las estaríamos metiendo. Pero ahora mismo no, cada vez que llegamos a los últimos cuartos, hacemos, vuelvo a insistir, encadenar tontería tras tontería. Hemos hecho 17 pérdidas, no metes un solo triple en 19 minutos finales del partido. Pierdes dos parciales que tienes de más 6 y de más 8. Es hacer todo lo posible para perder, y lo más acojonante es que tenemos posibilidades de ganar en todos los partidos, que es lo más dramático. Pero bueno, estamos mal acostumbrados aquí y algún año nos tenía que tocar un tipo de proyecto diferente. Es lo que hay, está siendo un año ingrato, no ya en el baloncesto, está siendo un año ingrato para todos, difícil. Y lo que tenemos que hacer es tratar de no venirnos más abajo, yo también reciclar mi cabeza y igual irme varios pasos para atrás y tratar de jugar de no dar por hecho que controlamos y dominamos X situaciones, y desde ahí tratar de romper el partido. Hoy va a ser duro porque sé que están jodidos y que somos conscientes de lo que nos ha pasado, pero es lo que hay. Es lo que hay, a recuperar este partido y a pensar que en menos de 48 horas hay otro, que esa es otra. Nada, y además es que ya había que ganar el domingo, había que ganar hoy, hay que ganar el sábado, así que nada. Gracias. Ánimo, Víctor. Que vaya bien. Víctor Rubio, entrenador del Àngels Visión Units pel Bàsquet Gandia. No sé si podrà veure les imatges, però bueno, els jugadors estan abatits tots, amb un estat d'ànim, la veritat que pot prou baix,
perquè no s'esperaven este colp final de l'IFAC Calpe. Nosaltres ens despedim. Al voltant de les 11:30 podran tornar a veure el partit, esta nit, així, a Telesafor. I no s'obliden que en dos dies, en menys de 48 hores, el dissabte, a partir de les 4, podrem veure aquest partit entre el Club de Futbol Gandia i el Tavernes de la Valldigna en el Guillermo Lagüe. Immediatament després veurem de nou, així, al pavelló municipal, el partit entre el Units pel Bàsquet i el Lucentum La Nucía, i immediatament després aquest programa especial que hem preparat amb tot el carinyo del món sobre la no gala de l'esport que hauria de fer-se el pròxim 28 de novembre. Una forta abraçada a tots vostès i ens vegem el dissabte.